Muy buenas a todos, sean bienvenidos. ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Qué tal, Yu? ¿Cómo estamos? Buenos días ahí en esta SL, segundo día. Buenos días, ¿qué tal, profe? Buenos días con todos y bienvenidos a esta segunda edición de la ESL de la temporada 14. El día de hoy veremos el grupo B, un grupo que la verdad va a ser un poquito complicado. Y a ver si tenemos sorpresa el día de hoy. Defe, vamos a empezar con claramente la entrevista. No sé si tenemos el audio por ahí preparado. Pues Porque lo tengo aquí es preparado, pero no sé si donde. está en scan. Uy, Dios mío. Y hasta hace poco no estaban. Estoy recargando la página. Parece que sí, que justo llegan ahora ya. In Bien, bien, extremis buen ahí. timing. Buen timing, buen timing. Así que nos están preguntando a Giro. No sé por qué falta uno. O sea, debe llegar tarde. Le dicen a Giro, fuiste eliminado la última temporada, así que tienes que jugar el clasificatorio. ¿Cómo te sientes? Porque normalmente siempre clasificaba. Ha sido bastante molesto porque me he tenido que levantar por la mañana, hacer el check-in, jugar el torneo. Así que eso, que no le gusta levantarse por la mañana, así que funciona. Debe ser que todos los tíos tienen mi mismo horario, entiendo, ¿no? De acostarse tarde y levantarse tarde. La temporada pasada tenía mucha presión, que le afectó su rendimiento. Así que se relajó y. O sea que ahora se ha relajado y quiere jugar más tranquilo, algo más tranquilo, algo más normal. Están hablando ahora con Gemo. Con Gemo le dice, oye, la temporada pasada nos mostraste una partida muy buena contra Snow. Así que. I didn't catch the question, but he's answering about the age problem that he's getting old, that he's Está not hablando really de que se está comfortable haciendo playing viejo ahora porque versus dice que no ha entendido la pregunta él. But since it's a ZvZ matchup for the first game, Como es un hacer contra en la primera kinda feels partida, great. está muy When he bien porque grabbed no the tenía que mouse, practicar tanto. today, when he was doing some warm up, kinda felt Cuando great estaba for him. So calentando, he's having a good feeling. Maybe having a good dice que ha tenido un shot against buen. Pues eso, Giro. que le ha ido bien. Is there any ¿Hay alguna. easy player in this group? And Algún say player, yeah, algún from the jugador fácil en previous este game, grupo? he kind of thinks that Snow was kind of having or underestimating Gemma's Dice que no talent. le subestimó y que por eso ganó. That probably helped Gamoru beat Y Snow que eso in le the ayudó tournament. a derrotar a Snow. So once again you're back to the ASL group stage. Barracks, how do you feel? And Barracks Está dando con says Barracks, que cómo te sientes. he still needs to improve. He still needs to improve even though he made it into ASL round, season 14 group stage. Dice que tiene que mejorar But he a thinks pesar de que se metió if en he la fase de compares to grupos. his previous seasons of his skill and current skill, he thinks the current skill is much better than a previous season. Dice que su nivel que tiene ahora es mucho mejor que la temporada And pasada. how did you prepare for the group stage? And Barracks says ¿Cómo te he did practice a preparaste? lot and more than enough. Practiqué mucho. So he's gonna be having some great performance today. And Shuttle. Así que va a tener Shuttle una is buena. home because his COVID test got positive. Ay, que Unfortunately Sattel. for him that he was not able to he's not Que able to Sattel tiene attend COVID. the Africa Freakup Studio. So he'll be playing at Sattel va a home. estar jugando desde su casa porque tiene COVID. And how do you feel today? So Shuttle says he doesn't feel great, but when he Que no se looks at siente his demasiado group. bien. This group is easy, so Pero que su grupo es fácil, he's already making it into round of 16 easy. así que se va a meter en la siguiente fase. Toma ya con COVID. So when he was doing the warm up, the easiest player that he will be beating in this round of 24 group would be Gemo. Que el jugador más fácil es Gemo, dice.
So Kemo is the easiest player to beat in this round of 24, he says. Dice que es el más fácil de todo esta de primera fase de grupos, no solo de este grupo, sino de todo este grupo, o sea, de todos los 24. Oh, of course, Shoto and Hero, both of them are in same team, same school. Dicen que Satel y Hero están en la misma universidad. They are both planning to make it out of this group together. Así que los dos van a pasar a este grupo. They don't want to meet either in a winners or que no se quieren enfrentar ni en el winner ni en el final. So, la foto del Poliwag, tío, de que tiene tras Satter es crema, eh. Hero season 11. Kemo beat Hero 2-0 that time. Do you remember that tournament game? And he says he doesn't really remember. And how do you feel meeting him again in round of 24? So he seems kind of careless. Dice que he doesn't really remember him. Que no se acuerda demasiado de Gemo, de la partida de juego contra Gemo. You cannot let your guard down. Pero que es como hacer contra hacer, que no te puede despistar porque si no puedes tener problemas. So Gemo, asking a question to Gemo, do you remember anything that you played against Snow in the previous season? Están hablando de Gemo que si se acuerda algo de lo que jugó contra Snow. I lost the game very badly. La temporada pasada dice que he kinda wants to forget it. Dice que perdió. Que perdió. No, ha dicho Snow, pero es Hero, yo creo. Dice que se acuerda de que perdió bastante fuertemente, pero que lo quiere solucionar el día de hoy. So, round of 24 Group B. Very hard to make a winner's prediction. Dice que es muy difícil hacer las predicciones. Who is the toughest player to play against in round of 24 of this group B? ¿Quién es el más fuerte de este grupo? Le preguntan a Barrax. Barrax dice Hero is the toughest player. Hero es el más fuerte. Normally he loses a lot. He loses lose game a lot. Dice que alguna vez sí que se deja partidas. Que le ha jugado mucho Terra contra Zerg. Okay, I guess the question is for everyone and Shuttle. Ahora están preguntando a todos que quién es más fuerte. He wants Hero to move on to the round of 16 in the first player. Dice que quiere que Hero sea el primero. So he kind of wants to play against Barracks. Así que quiere jugar contra Barracks. Shuttle is very confident to play against playing against Terran, so he. Dice que está muy confiado de su juego contra Terran. Chatel dice que, vamos, que aunque pierda contra Hero, por ejemplo, que ganará el decider match contra Barrax. So there's a tier list that Africa. Están hablando del tier list. There's a tier list that God, King, Jack, Joker, and so on. And Gemo is belonging in Jack tier, or tier Jack. Dicen que dice que hay una lista en el que no, en el que tienes el tier God, luego tienes el nivel rey, nivel reina, nivel valet, ¿no? Como las cartas, la K, la Q, la J, no sé cómo llamarlos. Y le dicen que en esa lista están en el nivel del valet, en el nivel de la J, Gemo, pero que a ver si dice, ¿crees que hoy podremos verte jugando en nivel God, en nivel Dios? Dice que lo espera. Le están preguntando aquí a Sate que cuál es su. Saying that he won't be getting out of this group. Que no se va a ir de este grupo. Getting, que no le van a echar, vamos.
If he gets eliminated in this round of 24, then he will be shaving his eyebrows. Que si le eliminan de en esta fase de grupos, que se afeita las cejas, dice Sattel. Te lo juro. Que no me mires así, que lo dicen de verdad, ¿eh? No me lo estoy inventando. So Shoto is saying that he's pretty much eliminating Gemo. Dice que va a eliminar a Gemo. No man, he won't be surviving of this round of 24. So it's going to be the three players fighting each other to climb up to the round of 16. Hero, Barracks and Shoto. Dice que Gemo lo van a aplastar y que van a esto va a ser entre Hero, Barracks y Sate. He really really wants to meet Shoto. Dice Gemo que es que quiere jugar contra Sate el día de hoy para hacerle tragar sus palabras, supongo. And Hero says, since he got eliminated easily in round of 8, I believe, and Hero wants to climb up higher this time again. Dice esta vez que Hero quiere llegar más lejos para no tener que estar jugando el qualifier. Están comentando que puedes hacer tus preguntas a los programers en este, y yo creo que ya está, con eso ya lo hemos tenido la entrevista. Así que entrevista interesante. Sattel es el único que da un poco el juego, macho, y eso que tiene COVID el pobre, que ya tiene que jugar desde su casa, y le ha dicho a Gemo básicamente que esto, que no va a quedar ningún hombre con vida, así que esto va a ser solo entre Barra, Hero y él, como diciéndole que Gemo es un paquetillo. Y que lo van a aplastar, vamos. Básicamente he dicho que lo van a aplastar. Y bueno, Hero le toca jugar contra Gemo ahora. Es un cer contra cer, ha dicho que tiene que tener cuidado porque no siempre, pues no siempre va a cer contra cer como quieres. Y pero bueno, que va a pasar y demás. Así que nada. Sí, efectivamente, dentro de los papeles, sabes que Hero es el top 1, pero Gemo, no olvidemos que la temporada pasada de la ESL fue que Gemo el que dio la sorpresa a Deathfade y consiguió colar a la ronda de 16 y van a ver, quién sabe, ahí va a estar el jueguito el día de hoy. Para hacer un Zerg contra Zerg, un poquito, Gemo todavía tiene más, un poquito más de posibilidades, pero dice que luego quiere Shuttle, ¿no? Por ahí un poquito de acción, Dios, es que ahí yes. entre ellos cómo se la juegan. Sí, la verdad que Sattel le ha dado un poco de picantito. Ha dicho que, pero ha dicho que ellos dos van a pasar, que son de la misma universidad y que van a pasar ellos dos. Y que F al resto. Y Barras ha dicho que ha practicado mucho su contra Zerg, así que está bastante confiado si le toca jugar contra Hero. Así que yo creo que Barrax quiere ganar a Sattel y luego enfrentarse a Hero en el final. Obviamente, si se enfrenta a Gemo, creo que también estaría contento, pero no creo que pase. Y bueno, aquí, ¿cuál es tu predicción, Yu? ¿Quién quieres que pasa? Yo creo que de primeras voy con que pasa Hero y de segundo sí que lo voy a pensar un poquito más de este grupo B. Yo apostaría por, de acuerdo a la entrevista y demás, y me la juego diciendo que Barrax, pero igual Shuttle ahí puede hacer algo. Y no sé si Gemo vaya a dar la sorpresa. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que iba a decir Hero y Sattel antes de empezar el día, pero macho, estando con COVID y demás, yo diría que van a ser Hero y Barracks también, porque jugar con COVID no tiene que ser nada fácil. Así que, bueno. Sí. Me está un poco perturbando esa foto de fondo que tenía. Es ese polígono. El polígono, ¿no? Eso, el polígono, no sé qué es eso. ¿Cuál es el? Bueno, es lo mismo, ¿no? No se sabía cuál de todos es porque luego en la cabeza, en vez de tener el este, tenía la cabeza de Sattel, ¿no? O sea que. Sí, no, me ha perturbado. Sí, no, ahí me ha dejado un poco ahí los. Pero sí, debe ser. Es un poco como el fondo, ¿no? Fastidiado. Como el fondo que tenemos ahora. ¿No? La foto. En plan, te pones a mirar la espiral y ya te quedas tonto. Sí, algo así. Y bueno, vamos a empezar. Sí. Sí. Porfa, el like, no se olvide, importante dejar el poderoso like aquí. Sí. Mientras ya estamos en el directo. Y se pueden ir compartiendo la transmisión mucho mejor. Recuerden que siempre vamos a estar por ahí con la meta de 500 espectadores. Mientras más apoyo tengamos, pues va a ser mucho, mucho, mucho mejor. Así que estamos a puntito, estamos viendo por ahí ya el win ratio de Hero.
Y bueno, contra Serge es 51%, ¿eh? Sí, contra Ezer es bastante alto, la verdad. 51 no está nada mal, porque es Ezer contra Ezer y Hero se tiene que enfrentar a gente como, por ejemplo, Effort, como por ejemplo, Soma, como por ejemplo, Queen. Y bueno, no es fácil, no es fácil ganar eso Ezer contra Ezer. Ezer es muy buen action también, buenísimo en Ezer. Y bueno, tenemos aquí al pobre Gemo que no ha ganado una sola partida, al pobre. Ha jugado 3 contra Zerg y no gana ni una, así que. Vamos a ver si da la campanada hoy. Oye, la última vez lo dio, ¿eh? La última vez eliminó a Snow y demás, así que ojito, que todavía el Pin Power Ranger sale aquí y, da, y se metamorfosea, o sea, ojito. Se va a activar el Megazord y vamos, pero a ver cómo le va, a ver cómo le va, si tiene algo preparado, si nos puede dar la sorpresa el día de hoy por el Gemo. Así que vamos a disfrutar por ahí la primera partida, chicos. No se olviden que todo es al mejor de uno. Ya hemos estado el día de ayer, el día de hoy, con la misma modalidad. Mañana también vamos a estar a partir de las 5 de la mañana hora Perú, así que no se lo pueden perder. Ese grupo C también, muchísimo StarCraft por esta semana, chicos, así que a disfrutar. Vamos a empezar con esta primera partida, que siendo un ser contra ser quizás no dure mucho. Estos mirrors son los que no tienen mucho tiempo de duración de la partida. Sí, vamos a ver qué pasa. Ahí le han arrancado, tío. O le han puesto un celofán ahí a la chaqueta de Hero para quitarle uno de los sponsors, que no sé cuál era el que salía ahí, la verdad. Pero ese que ya lo sponsoriza y ya lo han arrancado ahí sin piedad. Y venga, vamos a empezar con Hero contra Gemo. A ver si el Pink Power Ranger, como me gusta llamar a mí, a Gemo, consigue dar hoy la campanada porque, bueno. Ya lo hizo la vez pasada, o sea que yo aquí me espero cualquier cosa. Yo aquí pueden pasar cosas maravillosas, ¿eh? Gracias ahí Sin a Cejo por problema. los 10 globitos. Muchas gracias, Cejo, por los globitos. Muchas gracias por el apoyo, Cansanidad. Y nada, tenemos ahí otra vez a los coreanos aquí, como si fuesen básicamente nuestras voces aquí de Ultratumba. Tenemos en la parte superior derecha, tenemos a nuestro amigo Kemo. Ahí le tenemos. Creo que no ha hecho bien el split. En la parte inferior derecha tenemos de color verde, tenemos a Hero. Y bueno. A ver, Yu, ¿qué pasa? Porque mapa de posiciones. ¿Qué crees que vamos a ver? Yo creo que Hero va a ir a asegurar. En plan de, yo qué sé, quizás un 12 pool o algo así para defender normal. Dudo que haga un Hatchery primero. Que haga un Hatchery primero ahí y que se arriesgue, ¿no? A perder contra el típico Nightbolt. A ver, porque igual es que confiado no sé si debería estar ahí Hero tampoco, ¿eh? A ver, si va a asegurar, pues una de las mejores cartas sería, pero igual podría ser un poco greedy. De hecho, ayer lo vimos por parte de Mini siendo greedy en esa última partida. Y quién sabe, a veces los tier 1 o 2 se podrían medio estar confiando. Por ahí vemos que ya se empieza a guardar alguna que otra larvita por ahí. Hero comienza a plantar al spawning pool y bueno, un pool Nightpool. bastante, bastante bueno por parte de Hero, ¿eh? Sí, Nightpool, rápido, lo más agresivo. Va a querer jugar ahí a apretar por parte de Gemo. Tenemos el Overlord. Vamos a ver si nos sale con Hatchery primero. Porque si sale Hatchery primero está muerto. Y a ver por qué Gemo todavía no ha puesto la pool, ¿eh? Gemo todavía no ha puesto la pool. Vamos a ver si hace un 12 pool. Porque si no hace un 12 pool ya. ¿Y qué hace? Va a hacer Hatchery en base. Va a hacer Hatchery en base. ¿Qué está haciendo? Tiene 300 de mineral. ¿Por qué no está haciendo nada, Gemo? Gemo, el Mega Day. Uy. Ah. ¿Qué cosa más rara está haciendo? ¿Por qué ha esperado tantísimo para hacer la pulida de gas? Si ya tiene 300 y la pool con 200, sea No un me he poquito enterado, por ahí, sí. ¿eh? No me he enterado por qué ha tardado tanto en hacer eso, yo. No tiene ningún sentido en mi cabeza. Y bueno, a ver, Gemo quizá no sea el mejor jugador del torneo, pero es un pro gamer, me refiero, que llegar aquí no puedes llegar aquí siendo José Sapito, ¿sabes? O sea, aquí tienes que saber jugar bastante bien, entonces no entiendo muy bien qué está haciendo. Así Oh. que nada, yo creo que quería ahorrar quizás esos minerales para hacer luego esa hatchery un poco más tal, pero cuidado porque ya sale aquí el Zer de color verde al ataque. Está intentando esquivar el Overlord del rival y lo va a esquivar muy bien nuestro amigo Hero para que no haya defensa por parte del jugador Zer de color rosado y. A ver, porque bueno, en principio Gemo podría defender siempre y cuando saque drones, ¿vale? Y leer rápida por parte de Gemo, tío, está jugando super greedy, pero super greedy porque lo normal sería haber hecho quizá velocidad. Así que nada, no me gustan demasiado las chances de Gemo. Yo, aunque bueno, está esperando ahí bastante nuestro amigo Hero, o sea que quizás
Quizás puede dar tiempo. tenga chance, ¿no? De eso. Aquí le acaban de ver que no tiene natural, así que debería ir a ataque, macho, pero si no el rival lo va a saber. Lo hay por la izquierda, Gemo, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Tiene que activar el Megazord, se tiene que activar, vamos. Cuidado ese Cerning, casi lo pierde. Tiene que regresarse inmediatamente. Cuidado que va a la carga con más unidades de refuerzo Hero. Y a ver cómo hace para poder defender, porque solo tiene dos Cerling. Va a tener que utilizar un poquito por ahí los trabajadores, pero cuidado. Primer Cerling, pensé que incluso voy a perder un trabajador por ahí, lo encierra Gemo, pero viene más unidades de refuerzo por parte de Hero. La base natural empieza a rascar un poco de por ahí. La Hatcher tiene doble problema por ahí, Gemo. Dios mío, se acaba de dejar doble trabajador. Por doble lugar, ¿qué tal doble ataque que se acaba de marcar Hero? Gemma está en problemas y tiene que solucionar lo que está dentro de la base todavía. Madre mía, ataque bastante bueno de Hero aquí, molestando muchísimo Gemo, que no puede minar a gusto. Y como vemos, Hero viene por ambos sitios, tiene velocidad, Gemo no la tiene porque hizo una ley rápida. Y esto es chichi, chicos. Yo creo que aquí Gemo no sobrevive, pues tiene que hacer una defensa. A ver, se puede hacer sobre el papel con los drones, se puede hacer. El problema es que luego además vamos a tener a nuestro amigo Hero con una muta muy rápida. Así que Hero aquí no debería perderlo todo, sino que tiene que hacer tiempo. Ya que si lo pierde aquí, vemos que Gemo ya tiene velocidad de Zerlings, podría hacer mucho más Zerling que él con ese doble hatchery. Y entonces que luego le maten antes de sacar los mutas. Consigue otro drone más, bien jugado. Y aquí ya Hero, incluso yo creo que si pone una sangre en la base principal no sería tampoco malo. Ya que, bueno, sinceramente ha sacado ventaja y va a tener los mutas en breve. Y creo que la única manera que se vaya la partida es con ataque 100. Pero bueno, tiene muy pocos drones, ¿eh? Hero también. Así que bueno, vamos a ver porque los mutas cuando salgan van a hacer daño, pero en Gemo puede atacar ahora con mucho Zen y quizás molestar al Zer de color verde. Sí, por más que tenga una, dos, tres mutas. ¡Wow! Mira ese split, Dios, por todos los caminos de Butter. ¡Ojo! ¡Oh, Gemo! Está limpiando, está barriendo el mapa. No quiere dejar sin ningún cabo suelto, pero por aquí en la tercera se le han pasado un par de Zerling y eso podría ponerle en problemas. La situación sea una, dos, tres mutas de Deathfiend. No puede matar rápidamente a los Zerling como si fueran one shot. Y cuidado porque Gemo se lanza un poquito por ahí el ataque. Ve llegar por ahí un par de Zerling hacia su base. Tiene que tener mucho cuidado porque si no. No hay defensa, ¿eh? No hay defensa. Gemo está por acá concentradísimo en poder. Le van a cazar los otros en la base principal. Sí, le están atacando ¡Dios! dos, todos los que tiene ahí. No consigue entrar tampoco. Los mutas están fuera. Yo creo que ya deberían estar. ¿Dónde están los mutas? Ahí está, vuelan. Tiene la sangre también, Hero. Perfectamente puesta para hacer el drill. Así que nada, Gemo empieza a hacer la evolution cuando los mutas han salido ya de la base. O sea que. Si alguno no sabéis el timing, eso es tarde, ¿vale? Es tarde. Cuando ya tiene los mutas casi en la cara, no es el momento de poner la espora porque ya debería estar casi terminada cuando lleguen. Y como vemos, pues todavía queda un buen rato. Así que. Aquí a perder máxima drones Gemo. Y no tiene buena pinta esto. Vemos ahí cómo va a perder el primer drone. Segundo drone que va a caer también. Solo le quedan cuatro. Y van a quedar tres como mucho. Dos. Y Gemo tiene que rendirse. Chichi. Lo ha aplastado, Giro, eh. Y hemos visto ahí cómo ha puesto morritos. Me gusta poner morritos a Giro, eh. Dios, ha estado, pero vamos, Gemo, un inicio igual, 300 de miradas para una pool. Sí que se ha comido por ahí un poco de tiempo. Y Pero bueno, esconder por ahí los Zerling los tenía, ¿no? Ahí a la izquierda, y aún así Gemo lo supo, igual no pudo evitar esa infiltración. Y tener doble ataque con poquísimos Zerling sin speed, pues ya me dirá cómo lo defiende ahí por ahí, porque está muy, muy, muy difícil. sí, la verdad que estaba complicado, más que por el hecho de la pull, porque bueno, al final Hero pues se lo tomó con calma. Intentó que no le vieran y demás. Fue por el hecho de que luego sacó leer también antes que velocidad o parecía al menos. Y por lo tanto es que tuvo tardísimo la velocidad de Zerlings. Entonces Hero llegó rápidamente con esos Zerlings y es que no hubo nada que hacer porque es que Gemo pues, no podía correr atrás de ellos. Entonces le han matado mucho drone, le han quitado mucho tiempo de mining y esto significa que el timing de la espira de Hero iba muy muy bien mientras que el de Gemo se había retrasado mucho. Así que la primera partidita rápida hacer contra Zer y vamos a ir ahora con Shatter contra Barracks, que yo creo que va a ser la partida más importante del día Shatter contra Barracks, porque como comento, el Gemo está claro que va a perder y luego posiblemente el que gane aquí ahora se tenga que enfrentar a Hero y pierda en el winner. Así que lo normal sería que esta partida sobre el papel se repitiera de nuevo yo más adelante en el final match. Así que mucho cuidado porque esta es la partida yo creo más disputada de este grupo. Y vamos a ver si alguno de los dos se gana con fuerza, ¿no? Así es, veremos este Terran Protoss a continuación. Tenemos a pieza, ay que siempre es un loquicio este.
Le pone ahí un poco ojos raros, fíjese lo caso de ahí el cantante este coreano. Y este de acá, si no me equivoco, este anuncio de... Estas son chicas del K-pop, si no me equivoco. El nombre todavía no me lo sé. Escucho K-pop, pero no me sé todo. Pero apostaría, vamos, que es como un grupo de K-pop. Pues ni idea. Ni idea. Esa referencia no te la sabes desde esas, no. Ya de K-pop solo escuchaba en su momento Sonidos ID y me sé las típicas conocidísimas de, bueno, pues las típicas de Idol y demás, ¿no? La de You Can't Stop Leo, Lil. Pero no me sé muchas más, macho. Si te soy sincero, no me sé. No me sé muchos grupos de K-pop. Especialmente de Te la chicos, no me sabes. gustan nada de chicas todavía, pues la música pega un poco más conmigo. No es por el hecho de que sean chicas y sean guapas o no, sino por el hecho de que me gustan un poco más las canciones un poco más tranquilas cuando hay tanta gente cantando. Y los tíos normalmente hacen cosas un poco más raras. Aunque hay alguna canción muy buena, la de Idol de BTS es muy muy buena. Tiene ahí como mucho ritmo y demás, ¿no? Pero. Pero bueno. No te voy a enredar con esas referencias. Así que bueno, chicos, por ahí se han perdido los que recién van llegando a Deathloop, se han perdido una partida, un ser contra ser rapidísimo. Y pues han visto quizás alguno de lo último. Y bueno, ahora vamos a ver este Shell contra Barracks, que aquí yo creo que va a ser gran parte de lo del día, porque un Terran Protoss que dure pues algo de 20 minutos estaría bien. Y luego de esto, pues aquí en principio, Portier dice que pasa a Shuttle, pero el tema del COVID no le va a ayudar mucho y en principio Eso sería es. luego Hero contra Barracks en el Winner Match. Y bueno, cuidado porque Barracks está. Es una roca. Barracks ahí está en el equipo de StarCast TV. Ya sabemos que es una auténtica piedra. Y reventó, por ejemplo, sin piedad a. ¿A quién fue? A The Wall, ¿no? Creo que jugó The Wall contra Barracks y, por ejemplo, lo reventó. Barracks, sí que cuidado porque su contra Protoss también está bastante bien. No, perdón, fue contra Siki, ¿no? Contra el que jugó en el, perdón, en el Showmatch y lo Al reventó contra evento de... Siki. Sí, así Sí. que ha dicho que su contra está muy fuerte. Vamos a ver qué tal lo tiene contra Protoss, porque no es tan fácil, obviamente. Siki no tiene nada que ver con Hero, ¿vale? Pero, bueno, le vi bastante fuerte con las cosas claras. Y bueno, tenemos aquí el ventilador. El ventilador que dice. A ver, a ver. Ahí no dice el precio, porque... No. No. Lo puedes comprar, te lo puedo mirar si quieres. Si tú te metes en shop.africatv.com, ¿vale? Pues te sale el precio de estas cosas y de otras. El ventilador. A ver si sale por aquí en portada, macho. Es que como tengo que buscarlo y está lleno de cosas chungas, pues se puede comprar aquí hasta comida, no te digo más. Ah, sí, estoy viendo eso. Se puede comprar Bueno, los hasta coreanos comida, macho. para vender, sí. Me encanta, tío, el que le han tenido que poner ahí. Tiene el. Es que tiene. Es maravilloso el fondo que tiene. O sea, me parece maravilloso. Me parece Dios, que maravilloso. me dicen así un Poliwhirl. No, no, Dios, es un poco perturbador. A ver si... Dios mío. Yo vi los coreanos, o bueno, los asiáticos así, humanizar ese tipo de cosas, se ve un poco mal, un poco perturbador. Se nota cansado, Bueno, Shuttle, es está gracioso, hombre. reventado. Sí, la verdad que tiene que estar cansado, macho, porque. Porque, hombre, tiene COVID. Tiene COVID, no tiene que ser algo. Sinceramente. Fácil para él, ¿no? Vamos a decirlo. Y bueno. A ver, porque. Tenemos ahí a Barracks, a Ojitos, a Lita, Ángel de Combate. Que no tiene muy buen ratio aquí la SL, ¿eh? Tiene solo 1-3. Así que. Cuidado, ¿eh? Cuidado porque no tiene demasiado buen ratio este hombre y podría tener problemas, ¿eh? Podría tener problemillas contra un Shuttle, que Shuttle es fortísimo, ¿eh? Además se le ha venido confiado, tenía COVID, pero se le había visto confiado y eso es algo una buena señal, ¿no? Sí, yo creo que sí. A ver cómo le va este Poliwhirl versus Barracks, a ver cómo le tenemos por ahí al Terran. Yo quiero ver sinceramente el Barracks contra Hero. Pero igual y Shuttle igual y se lo toma bien. Uno sabe, es que si estás por ahí con COVID ya tienes que prepararte
Pues algo como para no desgastarte tanto. Me imagino preparará pues estrategia rápida, yo creo yo, porque no creo que vaya a querer estar jugando 30 minutos en una sola partida y diciendo que es la primera todavía. Pues nada, chicos, vamos con el plato fuerte. Os habéis despertado el día de hoy para ver esta partida realmente, porque, bueno, también la de Giro contra el que gana aquí va a ser interesante. Sinceramente, lo que dices antes, lo que estar en un grupo de tres, sí que Guillermo estaba, pues, para hacer bulto. Mira, le está tosiendo el pobre hombre. Así que nada, tenemos la parte justo, además, la que ha enfocado, macho, del early, está ahí tosiendo. Así que tenemos la parte superior derecha de color rojo a Satel. En la parte inferior derecha de color azul no tenemos a Barracks. Y bueno, a ver, porque Barracks le hemos visto jugando hasta hace muy poquito en estos showmatches que estamos aquí en el Ultimate Battle Event, en el Shift, hemos visto, si mal recuerdo, los dos. Así que nada, tenemos ahí Juan Barracks, lo dicen por acá. Y bueno, dicen por aquí, Dashi Jambon otra vez a SR Season 9, decían por acá. Que no sé muy bien qué pasó en la Season 9 como para que ponga otra vez esto. Que dice, Giro llegó alto en la Season 9 o algo. Barracks llegó en la Season 9 alto. Porque ponía justo ahí en el este eso. Otra vez como en la Season 9, ¿no? Pero quizá por el público, ¿no? A lo mejor. Que otra vez volvemos a Esperemos, tener esperemos, público. parece que. Sí. Y bueno, vamos a ver por qué. Pues lo dicho, sí, efectivamente. De hecho, a Barracks lo hemos tenido ya, creo que es por cuántas, 3 veces creo que lo hemos tenido a Barracks por ahí. En el show más de StarCast TV. Bueno, Shuttle que sale con esta gateway primerísima y va a llegar por acá a la sonda. Y bueno, de acuerdo a esa barrera, en principio la sonda del Protoss no va a poder pasar. Y no puede ingresar a la zona del Terran a poder quizás querer robarle un gas que podría haber podido poner en problemas. Pero bueno, no es el caso. Sale por ahí el SCV. Comienza el fastidio por ahí con la sonda. Cuidado, Barracks. Va a tener que rezar un poco por ahí el SCV. Justo esa zona es donde puede fastidiar el proof del Protoss. Y bueno, si pierde el SCV, claramente está fastidiada el tiempo de la construcción de la barraca para el Terran. Uf, cuidado que se lo va a llevar. 15 puntos de vida, ¿eh? Sí, está a punto de llevárselo ahí. 5 se queda, escapa ahí por el lateral derecho. Ahí utiliza ahí pistola de agua y sale corriendo el BDCV. Y bueno, vamos a ver, porque tenemos aquí a nuestro amigo el Proton metiendo presión. Y bueno, hay que ver qué hace aquí Barracks, o sea, perdón, Barracks Shuttle, porque lo normal con esa gata hubiese sido sacar un Selos, pero viendo que ya está tapado, macho, es como ir a una discoteca sabiendo que está lleno y no te van a dejar entrar. Entonces, no tiene ningún sentido. Lo normal aquí sería quizás o sacar la core y un nexo, o bueno, pues jugar un poco más pasivo. Vamos a ver cómo poner la core en la parte trasera para, bueno, pues seguir con esa macro y está viendo ahí la posible fábrica del rival. Y bueno, Barras que ya está a punto de tenerse para ir fuera, así que se tendrá que marcharse antes si no quiere perder el trabajador. Ahí está. Y nada, aquí se puede intentar meter, pero es que ese trabajo está muy dañado de pelearse contra el Stevie del rival, así que no creo que se cuele. Está buscando a ver si ve que sale un SCV para poner ahí un command, pero no ha visto nada. Y nada, ahora Sate sí que va a sacar obviamente ese dragón para ir a molestar. Y por parte de Terran tenemos salida estándar, ¿eh? O sea que a pesar del bloqueo no parece que vaya a hacer nada, nada inusual. Parece que sí, la típica salida de fábrica más expansión. Y a ver cómo le va con esto a Shuttle, que clarísimo quería fastidiar con ese silo inicial. Pero bueno, Barracks, que es con esa planta, con esa plan, con, bueno, completar ese waleo, completar esa muralla, pues se le arruina un poquito los planes al Protoss. Pero bueno, mucho más, alguno cambio más, cambios menos, natural por parte del Protoss. Mientras tanto, Barracks sumando más minerales para lo que sería futuro su próxima expansión en la base natural. Y acá, pues con un dragón de fuera va a ser un poco fastidioso mantener la construcción de ese Command Center. Uf, qué bonito la acaba de bloquear por ahí Barracks. Y bueno, tenemos Command Center y con Triple Marine sí puedes pelear contra el Dragon. Pasa que aquí a ver si consigue alguna contrabaja por ahí. Shuttle viene, que me craso. El jugador Terran ingresa. Qué bonito bloqueo. Uy, no, 10 puntos de vida. Justo se le pasa por ahí el SCV del Terran al Protoss. Y consigue ingresar, bueno, a una base donde el Protoss en principio ya no está preparando ninguna especie de sorpresa. De hecho, es partida tranquila por parte del Terran, de igual manera de fe. Creo que vas a tener partida mid-game por el momento. Y va a estar partida normalucha, porque bueno, es que Barracks ha tapado. Y cuando tapas, pues es difícil que te presionen. Aunque bueno, parece que tenemos un push ahora, con Marines. Sigue sacando Marines Barracks. Y a partir del cuarto Marine ya suelen ser para atacar. Así que ahí sale de ataque con
varios marines y un tanque. Se lleva un poquito de metralla ahí. El Terran, y cuidado porque creo que va a salir con doble tanque y 8 marines aquí nuestro amigo Barracks. Hay un dragón muy dañado de Satel. Ahí vemos cómo le vuelven a enchufar de nuevo con el tanque ese que es durísimo. Y tenemos también un... Ah, no es un Vulture, es un Vulture. Pensaba que era un segundo tanque. Así que nada, consigue sacar el Vulture un poquito Barracks aquí. Para, bueno, evitar ahí que le pudieran encerrar en la base. Ahora podrá poner minas. Sigue sacando marines aún así. O sea que esto ya significa que está esperando, yo creo, una tercera base rápida por parte de Satel. Un juego más pasivo. Y quiere intentar castigarlo, ¿no? Con estas unidades. Pero bueno, por ahora Satter está jugando bastante normal. Aunque, bueno, pues habrá que ver. Porque el tema es que Barracks podría matar la Gateway que está en la parte delantera. Y reduciría prácticamente a la mitad. Bueno, sí, prácticamente a la mitad la producción del Protoss. Así que quizás se esté envalentonando un poco más el Terran pensando que puede matar esa Gateway que normalmente no está ahí. Y a partir de ahí hacer que el Protoss no tenga suficientes unidades como para parar el ataque. Vamos a hacer el movimiento de Vulture por la parte superior. Ya tiene minas y es hora de ponerle pues alguna que otra sorpresita por el medio del camino. Y también, pues bueno, la cantidad de marines. Ya no es que son solo 5, 6, 7, 8. Creo que son muchos más. De hecho, parece que son 9. Y con doble tanque, doble Vulture posiblemente. Y con minas por aquí, minas por allá. SCV está trayendo todo, ¿eh? Cuidado, Barracks se está mandando sin mucho miedo, que digamos. En la parte superior, pues que por parte del Protoss, los dragones los tienen básicamente ahí a la distancia. Tiene que correr un poco, tanquear algo por ahí el Vulture, ve con el Observer por ahí, doble tanque. Tiene que tener mucho cuidado, menos mal que tiene por acá la detección para poder desactivar por ahí las minas. Desactiva la primera, si es muy rapidísimo por parte de Barracks, ojito. Porque ahí el Protoss ya tiene complicaciones de esa Gateway que bien comentabas. Y esto es pues básicamente un edificio de producción importante. Cuidado desde la izquierda. Ojito que el Observer se va. Quizás lo suficiente como para poder detectar esa mina. Le va a hacer focus al primer tanque. El primero que quede, Dios mío. En la parte de arriba se activa Qué la buenas mina. minas, tío. Qué buenas minas, tío. Mira, todas las minas que ha puesto prácticamente Barra se han impactado contra Dragoon. Se va a cargar la Gateway del Protoss. Por lo tanto, hay solo creo que dos en la main del Protoss. Otras dos minas buenísimas. Cuidado con el Mind Drake que le intentaba, pero no le funciona. Y tiene pinta de que nuestro amigo Barracks está dándolo todo. Sigue poniendo bunker y bunker. Esto es un poco ahí como en el juego este de los puentes y las escaleras. Sigue avanzando de bunker a bunker. Y a ver, porque el Protoss se ve obligado a sacar a los trabajadores. Y Yu, aquí el push está siendo fortísimo, ¿eh? Yo creo que aquí está consiguiendo todo lo que buscaba Barracks. Tiene un tanque justo por ahí, tío. Cuidado, las ondas están bastante, bastante juntas. Le está haciendo focus por ahí a los dragones que se mantienen juntos. Está reventando marines con las ondas por ahí. Shadel parece que todavía consigue defender, aunque la verdad que le está costando una muy buena cantidad de dragones. Oh, Dios, ese último dragón consigue desactivar esa última mina. Mata el tanque con las ondas. El Terran también ha perdido muchísimas unidades, por no decir que es casi todo lo que tenía por ahí Barracks. El Protoss, por otro lado, ha perdido las unidades de Sondas, Dragons, quizás en su mayoría. Y esa Gateway que tiene por ahí de fuera, aún así sale con una tercera base a la izquierda. Oh, no sé por qué, pero todos los marines, tío, no lo metió en el bunker. Pues cuidado, porque Satel todavía puede ver la partida, ¿eh? Bueno, incluso no diría que está mal, porque tiene tercera ya. La mina. Tiene tercera ya. Así que si miramos la población, tampoco es que Barras esté tan bien, ¿eh? Ha invertido en ese push, ha perdido todos los tanques, ha perdido todos los marines. Y bueno, vemos ahora que hay un triple fábrica armería por parte del Terran. Pero aquí va a venir Satel con el Edipo. Y podría devolver un poquito el favor. Así que nada, Satel que aguanta. Ha utilizado ahí el Gigamax, tío, en el último momento. Y ha aguantado. Y a ver, porque tenemos aquí a un Barracks que sigue mandando Vulture. Pero parece que la muralla está hecha ya por parte del Protoss. No, pues son Dragoons. Cuidado porque se cuela, se cuela, se cuela. Y esto es justo lo que tenía que evitar Satel. Llevarse más daño de estos Vulture. Porque está por delante si no pierde demasiado. Comienza por ahí Focus contra la línea de minerales. Justo llegaba por ahí el Observer para poder desactivar esa mina. De momento, los Observers que le están llegando casi a tiempo por ahí al Protoss. Por no decir que después de ese primer ataque, igual se ha comido un montón de daño. Pero bueno, al fin y al cabo consigue parar el ataque del Terran. Y ya tiene esa tercera que es económicamente muy favorable para el Protoss. Mientras que el Terran, cuidado, 5 fábricas con un daño al más uno. Parece que Barracks no tan solo ha querido venir a apretar en un inicio, sino que va a preparar ese segundo push. Y por parte del Protoss, pues con ese par de Vultures que se le infiltraron a su base, claramente Barracks ya sabe que Shad está preparando un juego
con River, porque ese Super B estábamos clarísimo detrás de la línea de minerales. El proto que sale limpia por ahí el espacio, evita que el Terran tenga un poquito de mind control y claramente le fastidia el movimiento de las unidades cuando intente salir. Tenemos 2, 3, 5 tanques por parte del Terran. Cuidado, se va a infiltrar otra vez este par de Vulture. Uff, no consigue ninguna baja. Y preparando 5 fábricas de DC. Parece que Barrax va a ir con un poquito más fuerte ahora este segundo ataque. Y a ver cómo le hace por ahí Shuttle, porque el primero la verdad que está muy bien coordinado por parte del Terran. Y aquí Shuttle pues va a tener que empezar a producir, va a tener que hacer magia para sacar 10 dragones ahí. Son 5 tanques los que vienen, pero menos mal que lo sabe con ese Observer que lo está siguiendo a las unidades del Terran. Y bueno, Shuttle no está tan mal, tiene ahí un River, entiendo, o espero, en esa Shuttle. Así que yo no creo que tenga tanto problema. Es Barrax el que tiene que presionar porque está jugando con esas 5 fábricas. Cuidado porque le van a pillar los tanques aquí en modo asedio. Y podría acabar esto literalmente ahora si pierde más tanque. Buen bloqueo por parte de Shuttle. No sé cómo quiere entrar Barrax, en plan de llamando a la puerta, pero la mina se queda tostada. Se le queda tostada la mina ahí, una pena. Se frustra Barrax, que está perdiéndolo todo. Y cuidado porque Shuttle tiene muchas chances de llevarse aquí, yo creo, varios tanques. Ahí ya se ha llevado varios. Cuidado porque la mina está ahí cerca. Vemos que tira al River para disparar ahí a los tanques. Y Barrax está en apuros, ¿eh? Yo creo que aquí va a perder ese tanque de arriba. Está muy suelto. Y como vemos, la población está empezando a forzar mucho. Dos tanques menos. Un buen juego con la Shuttle. Incluso parece que el Proto se quiere meter hasta el fondo, ¿eh? Se quiere meter aquí. Con todo lo que tiene, se marcha para atrás al final. Pero bueno, 3 bases del Protoss contra 2 del Terran. El Terran ha hecho 5 fábricas, no ha conseguido hacer absolutamente nada. Así que el resultado, Shuttle muy por delante de la partida, Pensé que sí, esperaba un poco más la llegada del Lion más 1 o tan solo quizás sumar más Vultures para poder fastidiar. Y claramente la frustración luego de no haber podido ingresar a la base con esa cantidad de Vultures, ese bloqueo de Shuttle que ha sido demasiado forzado. De hecho, tiene que romper ese pilón de su entrada para poder salir con las unidades. Y luego de esto, pues a Barrax no le ha funcionado el ataque. Exactamente ese Observer que perseguía por ahí los tanques pudo alcanzar y finalmente interceptar a las unidades del Terran. Y bueno, con esto es un fastidio tremendo, la verdad, porque en este caso Barrax no está consiguiendo hacer mucho más que perder alguna que otra unidad. Detiene hasta cierto punto al Protoss, pero luego de esto, pues la verdad que no ha evitado que avance por ahí Shuttle está con triple Shuttle. Pues acaban de mandar un scan por ahí consigo. La cantidad de dragones que tiene por ahí de fuera es una muy, muy, muy buena cantidad. Sí, vamos a ver, porque aquí no pinta bien, para Barrax. Shuttle está un mundo. Está un mundo por encima. Y bueno, aquí Barrax está preparando un poco para esa defensa y demás. Pero aquí Shuttle, yo no sé hasta qué punto hace llevando todo esto para acá y de metiéndose ahí, porque realmente el Terran está a dos pases, o sea, refiero, no tiene por qué atacar él, puede esperar a que Barrax quiera salir para poner la tercera mientras ir poniendo cuarta y demás. O sea que si quiere lo podría jugar paciente, ya que Barrax no parece que vaya a querer atacar, está muy por debajo en mejoras y simplemente haciendo una cuarta base y sacando más producción y más unidades sería mucho más fácil quizá ganar la partida, pero vamos a ver, porque podría estamparse. Barrax está ya preparando ahí torretas y minas en la main para evitar ese drop masivo que parecía que quería hacer el Protoss. Y ahí está, como vemos, la cuarta base de Shuttle en la parte superior derecha. Y Barrax es el que tiene que salir y el que tiene que tomar posiciones. Si no, Shuttle literalmente pues puede jugar en su propia base. Y como vemos aquí, ya sí que podría ser un mejor ataque, ¿no? No tienes por qué atacar, porque el Terran realmente no amenaza nada, no amenaza ni ataque, ni base, ni nada, pero ya en esa posición más abierta sí que sería un poco más interesante para el jugador Protoss el meterse. Yo creo que está esperando casi a que Barrax quiera tomar esa tercera, ¿no? A lo alto de la colina. Sí, es que tomar también la tercera para los Terran, ves, es un fastidio, porque las unidades mientras se van movilizando, el Protoss podría enganchar bastante bien una zona un tanto abierta. Cuidado por ahí, se come el daño de las minas. Barrax enviando por ahí pues la barraca, nunca te mejor dicho, como para saber qué es lo que se espera en esa ubicación de la tercera, que se le podría complicar. Por aquí casi intercepta a las ondas del Protoss, pero lo tiene muy bien calculado por ahí Shuttle con ese bloqueo del Dragon. Movimiento de Vultures y cuidado, porque en este sentido se están atrapando por ahí las unidades. Esperemos que Shuttle consiga desactivar por ahí las minas y conseguir salir por ahí. Hay una muy buena cantidad de dragones. Cuidado que está yendo por la parte de abajo. Ya va a apuntar los tanques, Dios mío. Shuttle, ¿por dónde va? Uy, bueno, acaba de perder uno, dos dragons. Casi pierde ese otro último. Por ahí de fuera consigue desactivar también las minas. Salva menos mal esa cantidad de unidades. Y pues tendrá que inmediatamente salir por acá Barrax.
Tiene suficiente para tomar una tercera, pero bueno, cuidado porque va a querer pelear. Qué bonito, se van por ahí con los Vultures. Se podría activar más de una mina, pero de momento solo hay una. Siga, bueno, cómo lo va a reventar por esas unidades. Acaba de encontrar el ejército dividido de Shatter. Se va a activar la mina, Dios, matando Dragons con Vultures por ahí, Barracks. Pero esta es una simple amenaza, porque lo que necesita por acá el Terran es una tercera. Y es una tercera que en esa colina no va a estar de Deathfate. Parece que va a tomar la tercera abajo a la izquierda. Vamos a ver, porque si la pone ahí abajo a la izquierda, mientras que mete presión por aquí, esto el proto lo podría ver y dar la vuelta y molestarla. Y tenemos a Barras prácticamente jugando casi al doble de velocidad que Satel. Barras está jugando cercano a las 400 APMs, mientras que Satel he visto ahí que estaba en 228 muchas veces. Ahora ya parece que está jugando un poco más rápido, pero yo no sé si es que se está dosificando por el tema de que luego hay más partidas o el COVID ya le está afectando, porque le vemos ahí un poco de espacio, ahora parece que sube un pelín más. Y a ver por qué llega con este triple Satel, lleva preparando un buen rato. Y vamos a ver qué consigue por acá. Ahí está dropeando encima de todos los tanques del rival. Tira mucho Selot, pero está cayendo mucho, muchísimo Selot del Protoss, ¿eh? Yo creo que aquí Barracks está aguantando bastante bien. Vamos a ver porque sigue quedando bultos ahí, pero esos ríos a la izquierda pueden matar tres tanques ahí. Se queda enganchado a escala, consigue matar un tanque más y parece que va a defender el Protoss, aunque os alteran, pero muy justito. Ahí está, defiende. Y Satel que no consigue pasar, es Satel que bueno, mata mucho tanque, pero no ha conseguido pasar y las poblaciones igualan yo. Efectivamente, y con este ataque, pues la verdad que ha peleado muy bien contra el Terran. La situación es que pues Barracks está comprando libremente esa tercera, ¿eh? Y es una tercera que le va a venir bastante bien para mantener la producción ya tan solo 5 fábricas, sino que hasta 6, 7, dependiendo de la cantidad. Y bueno, por ahí ese doble River. Uf. Consigue igual elevarlos. Pero la cantidad de pola de fe, ¿eh? Sí, cuidado porque ahí pierde un River. Está poniendo otra base más a la izquierda al Protoss, pero el Terran avanzará ya por el centro. Podría poner incluso una cuarta si le llegas el mineral en la parte de la derecha también, intentando maximizar la economía, ya que en la main y en la natural no debe quedarle demasiado al jugador Terran de minerales. Así que nada, vamos a ver porque Sate el macho empieza a tirar Storm. Como lo intente solo con Shadow Dragon, River no creo que lo vaya a parar, ¿eh? Tiene ahí Storm. Ahí tiene los Templars preparados. Gracias, Orlando, por los 10 globitos. Y saludos, ¿cómo estamos, Orlando? Y nada, se va a lanzar aquí Satel, hace los bombing, a ver, porque desplanta todos los tanques el jugador Terran. El proto es que podrías lanzar ataque después, viendo que los tanques están desplantados. Qué bien, tío. Qué bien jugado, tío, por parte de Satel ahí. Qué maravilla de micro, tío, acaba de hacer. Consigue matar dos tanques, tío. Qué maravilla. Ha amenazado de hacer los booming. Ha esperado a que el Terran quita esos tanques o más. Y entonces ha aprovechado para poner el río un poco más lejos y tirar el disparo, tío. Brutal. Se ha llevado dos tanques con esa jugada. Luego tirando el Selot entre medias. También para que el primer toque fuese para ese Selot. Y nada, el Terran que toma esta posición. Pero mira la población de Satel ahora, tío. De repente está 60 de población por encima. 60. Y a ver, porque sí, es verdad que Barracks tiene una fortaleza ahí muy buena, con mucha mina, con alguna torreta, con varios tanques y demás, pero ¿hasta qué punto? Porque se lanza el Protoss al ataque. Viene por acá la Shuttle, empieza a desembarcar las minas que se activan. ¡Oh! ¡Dos, dos, seis, siete! ¡Sí, los que han perdido así de plano! La Shuttle que comienza a desembarcar por ahí, alguno que otro High Templar triple de tanque por ahí amenazado, pero no consigue las bajas. Y aquí parece que el jugador Terra, como ha reventado, vaya bombazo que se ha mandado Shuttle. Y de casi 200 a 144 de población, el Proto sufre en cantidad de pobla y ejército. Y Barrex sigue avanzando, parece imparable. Dios, por abajo a River. Y aquí Shuttle se podría estar empezando a bajonear. Yo voy por ahí, hay Templar. Consiguen esa última tormenta sónica. Terran viene con más Deathfate, con mejoras de 1-1. Y si no me equivoco, ya el 2-1 por ahí en camino, con tres bases. Y esa tercera que le da de milagro por ahí a Barrax. Shadow está contra las cuerdas y no hay más. Este punto es, se va a volver un choque point básicamente, donde las unidades del Protoss van a tener muy, muy difícil de salir. O sea, porque está quitando los tanques en base. Qué buen rodaje hace ahí Shadow, pero pierde el edificio. Cuidado porque el Templar tiene la Storm ahí. Matando a Vulture no es una mala idea porque hay demasiados. Y nada, las mejoras del Terran son lamentables, es solo 1-1, pero el problema es que tiene unas posiciones muy fuertes ahí con los tanques, atacando la tercera, la natural. Barras que parece que a pesar de las adversidades puede ganar combate, 60 de población por debajo. Y cuidado porque yo creo que Satel, creo que se ha impacientado. Creo que en vez de rodear las unidades como debería hacer, cortar refuerzos, tal, 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 lo típico, pues ha esperado, y se lanza con todo. Cuando ya venían todas las minas y se ha visto, ¿no?, que los celos se han derretido porque había 800 minas en esa posición.
Así que creo que le ha jugado una mala pasada ahí los nervios. Sí, vemos ahí cómo busca ahí con Laguna Sátel hacer algo, pero le están rompiendo la economía. Y Barracks, que ya está plantando otra base más abajo a la derecha. O sea que Barracks con mucha ventaja ahora en la partida, ¿eh? 150, la población está por igual. Acaban de reventar la tercera Shuttle. Sigue colocando más torretas porque sabe que estas unidades aéreas, los drops rotos, están siendo pues un pequeño fastidio ya en este momento para Parrax. Y sin embargo, consigue avanzar. Parece que encuentra la base de la izquierda. Y mientras más tiempo pase por acá, es más perjudicial para el Protoss. Ojito que se vuelve a lanzar con todo. Se activa un montón de mina. Por ahí viene la Shad desde la izquierda. Un poquito de el Zedot Bombi. Los tanques que empieza a redirigir el ataque por ahí. Barracks. Y está disparando directamente solo dragones y los Vultures. Masacrando a los Zedot que iban llegando a melee. Gente, pero que sale consigue una muy buena tormenta sónica. La pegada ahí a 5 bultos y 2 tanques, con la Storm. Ya lo ha reventado de repente todo. Aún así, no tiene suficiente el Protoss, y sinceramente ya es tarde, ¿no? Ya es tarde la salida porque se ha quedado con 3 bases el Protoss. Incluso la natural está ahí tiritando, ¿no? Porque pierde muchos trabajadores. Y tenemos aquí a Sattel buscando salir, pero es que Barracks tiene más bases. Barracks que tiene gasolina para rato. Pierde contra una mina y se va a lanzar contra ese River. Y yo creo que vamos a seguir literalmente en los próximos 10 segundos porque Sattel no tiene nada, no tiene economía, no tiene unidades, no tiene nada. Cae el River y vemos cómo sigue avanzando nuestro amigo del Terran al ataque. Y Barracks, que va a ganar la partida. Sattel, que no puede, lo sabe, hace la mueca ahí. Parece que se resigna a dar el GG, pero sabe que está muerto. Así que bueno, vamos a ver por qué no puede. Mírale, mírale ahí cómo ya pone cara de chichi. Muy buena partida de Barracks, que... Perdona, la música, la música, la música. Ahí estamos, la quitamos un momento. Y nada, macho. Es que me estaba preparando para cambiar de escena, pero eso no lo hacemos aquí en la SL ya. Tengo tantas escenas en la cabeza y tantas cosas ya automatizadas que ya no me entero de cuál tengo que hacer. Así que una partidaza, muy bonita partida. Y hemos visto un poco a un Sattel que se ha estampado, literalmente. Tenía ventaja y se ha estampado. Así que una pena, porque si iba a jugar, creo que un poco más de cabeza, atacando en posiciones que no tenía tan defendidas el Terran, creo que podía haber hecho un poco más. Y Barras, que ha hecho unas defensas súper sólidas con muy poquitas unidades, ¿eh? Así que muy bien jugado, porque cada vez que plantaba los tanques, prácticamente era muy difícil echarle esa posición. Sí, en un inicio un poco del peligro además, ese ataque que pues el proto salió muy bien liberado y ahí un poco ajustando, de hecho parecía que incluso Shuttle se iba a ingresar hasta la cocina, pero Barracks ya menos mal que tenía unidades de refuerzo y doble tanque bien plantado por ahí cerca del Command Center de la Natural, consigue parar hasta cierto punto el ataque del Protoss. Y luego de esto, pues bueno, básicamente cada fastidio, luego el intento de Barracks conseguir salir, plantar la tercera y seguir avanzando. Fue una partida de, bueno, viene primero para el Protoss, luego para el Terra, está bastante interesado. Bastante interesante, bastante Se interesante. Bueno, viene, ahora tenemos el momento Hot Six, ¿eh? se viene. Se viene, chicos, se viene Hot Chicks. Vamos a ponerlo, pues se oye medio. Vamos a poner ahí el momento Hot Chick. El Era muy psicote, de la derecha es que no pone ni el cero, tío. El de la derecha ¿no? prácticamente debería ponerse ahí un cartón delante, esto, ¿sabes? Con su cara bebé, haciendo como que bebe. Y es que ni coge la lata, es como que le da urticaria o algo, macho. Pero coge la lata, hombre. Ahí está, pim, 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 pim. Pim, 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 pim. Pim, pim. Pim, 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 pim. ¿Vas a cronometrar o no, yo? Sí, ya tengo, Ahí ya lo tengo, está. ya lo tengo terminado. A ver, porque este cero de qué será, sabor de qué será esto de acá. Pa, 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 pa. Este es el negro es el que no tiene azúcar. Ah, Pero no vale. sabemos muy bien si, porque claro, por ejemplo, hay otras marcas que tienen sin azúcar, pero varios sabores. Este yo creo que es el primero que sacan. Madre mía, tú, que se pone a tope. Mira cómo se mete el micrófono ahí. Mira, uno. Madre mía, tú has empezado. Además, me encanta ahí cómo hace el bamboleo. Oye, que el de la derecha está bebiendo. Oh, bueno, se ha animado, Madre ¿eh? Se ha mía, animado. Le ha dado un tajo, ande. 9.63. 9.63. Sí. Bueno, está O bien, sea, ¿no? casi casi 10 segundos, casi casi 10 segundos. Madre mía. Mírale, además luego está como rezándole a Hot Six. Le ha dado como un El de la telele. derecha. El de la derecha parece que le da. Hay todo un zorro, mira, qué tan alegre está. Es que por eso quiero Hot Chicks, para estar así de El de alegre. la Estamos derecha, normal. antes del casteo, lo que hace es que
coge un alfiler y un martillo, pincha la lata por debajo, le extrae el líquido y luego lo abre así y hace. Pero realmente es todo postureo, es todo postureo. Dios Le mío. tenemos aquí. ¿Estas cómo se llaman? A ver. Está que No, se echa no, el los nombre no me ojos. lo sé. No, no, el que va a ser, cómo va a ser los nombres. Los nombres del, o sea, el nombre del grupo igual ahí me lo pienso, pero es que hay cada grupo. Hay cada grupo. Aquí creo que han juntado una de cada grupo, porque he visto una de Twice, he visto una de Kepler, y esta que parecía de Blackpink, pero igual me puedo estar equivocando. Que es, hay que sabérsela, hay que sabérsela. ¿Pero tú escuchas la música aparte de mirarlas o no? Bueno, claro. Dios mío, Dios. Sí, escucho, yo escucho, yo escucho. Dios mío. Cántanos algo yo. Si no, no me lo creo. Cántanos algo, si no, ¿Qué va a no me casar? lo creo yo. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. El día que lleguemos a 500, nos tienes que cantar algo de alguna K-popper, pero además tiene que ser un grupo femenino. ¡Hala! Bueno, con tal de que no ¿Te me digan la parece? coreografía, igual me lo pienso, igual Pero me no lo me vale el pienso. GGGG baby baby, tiene que ser uno actual, ¿vale? No, Ah. no me vale de antaño, tiene que ser uno de estos de Kepler, me has dicho que se llama uno, pero es de Kepler, por ejemplo, no sé, no sé, no me lo sé, la verdad. Una de Twice, ya, una de Twice, que son mis De favoritas, ya, Twice, venga. venga, pues de Ya, Twice. me la juego, me la juego, me la juego. Ya está, 500 entonces, bueno. Venga. Oye, pero eso es trampa, eso es trampa, eso es trampa. En la final siempre llegamos a más de 500, eso es trampa, ¿eh? No es trampa, hombre. No te preocupes, que ya ni yo lo vamos a disfrutar. Bueno, y el público también. Tú ten en cuenta que lo estás haciendo por el bien de todo el mundo. Lo estás haciendo Dios por el bien mío. de todo el mundo. Del Star Pero Café y de todo. la idea es subir, no bajar. Yo voy a cantar y va a bajar los números, Dios mío. Que no, Dios hombre, que mío, no. entonces sí. No te Sí, preocupes. sí. Yo Pero también lo lo sigo estaba viendo haciendo y aquí la porque. gente se sigue levantando para sabiendo que hay posibilidad de que cante algo. O sea, que no te preocupes, que luego la Hay gente. masoquistas, hay masoquistas, hay No, 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 masoquistas. no, no, no me ha sabido. Lo que pasa que esto es co son, ay, ¿cómo se dice? Son, ay, no me, hay una palabra en japonés para decir las chicas como que siempre están enfadadas, pero luego tsunedere, no, es tsunedere creo que es, ¿no? Son tsunederes, te dicen que no les Claro. gusta, que no sé qué, pero en el fondo se derriten con la música, como la música mansa a las fieras, ¿no? Así que, bueno, ya te digo yo que vas a triunfar. Dios mío. Y luego me voy a ir a. Me voy a ir a. Me van a llamar BTS, ¿no? Claro, es que. Bien, 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 bien. Desde, ¿sabes lo que va a pasar ese día? Va a tronar. Varias. Me va a llegar denuncias por cada lado. Y me va a decir. Dios mío, es que. Dios mío. Pero, a ver, 500 sin contar la final. Ya, eso Venga, sí va, te. lo Eso sí te hacemos doy. así. 500 sin contar la final, me parece un buen número. 500 sin Venga, contar la final. pues. Solo hay que esperar a que en el grupo, la segunda fase de grupos, tengamos a Chedo, Bisu, Ay, Mini verdad. y demás en el mismo grupo y ya está, no hay problema. Por aquí, gracias a los que me decían lo del Sunederes. Lo había ya recordado antes, pero gracias ahí los que echéis una mano, que luego hay veces, macho, que pido una palabra, estoy seguro de que 100 personas ahí en el chat lo saben y nadie dice nada. Así que nada. Por aquí invocan a Jan. Jan. Jan, normalmente en estas horas, como ya estaba tan cansado, pues ya empezaba él a hablarte de eso. Jan, tío, va a ser un excelente abuelo, tío. Va a ser un excelente abuelo, porque hay un momento en el que empieza a contarte ahí su movida, que no tiene nada que ver con tal, y empieza y empieza y empieza, y cuando llega a dar cuenta, macho, ya se ha pasado el intermedio. Tenemos el mapa alegre. Otra vez han baneado Nearcanovice Hero y Odyssey Barracks. Bien, veamos entonces este es el partido que me esperaba. Este es el partido que bueno, que todos estamos esperando. Sí, concuerdo, Jan para abuelo, vamos, va a ser 10 de 10, 10 de 10 ahí. Va a ser el ¿Ves? típico abuelo que te sientas a su lado y te empieza a contar todo y parece que, pues parece que no se le acaban las historias. Ya ves. Ya ves. Además hay un momento en el que entra como en un trance, tío. Es maravilloso, tío. Jan, hay un momento en el que se ve que está tan dormido alguna vez que ya estaba el pobre. Por eso ya no está aquí Jan, que preguntáis ahí por el chat. Jan podrá estar quizás los fines de semana, pero entre diario, tío, ya muy complicado. Se le veía que el pobre estaba tan cansado a veces que empezaba a hablar ahí y ya, pues, como que yo creo que hablaba medio soñando, tal, y te contaba unas historias maravillosas, tío. Yo disfrutaba cada segundo. Yo creo que la gente en el chat también sería un buen hipnotizador, ¿no? No sé, no sé cómo te. Ahí se ha colado la taza ahí del Starbucks, ahí como en Juego de Tronos, eso no puede ser. Se les ha colado la puli ahí.
Dios mío, Jan. Ay, Empezamos, bueno, ¿eh? para la que pregunta, no te debo allá porque pues está malito y había avisado que esta temporada la ISL pues no iba a poder acompañarnos. Aún así, el otro día vino un ratito y así que bueno, quién sabe, quién sabe. Ayer saludó un poco. Ayer saludó un poco para lo Ayer. típico, para pues eso, para que todo el mundo se fuese mojado a casa, ¿no? Así que nada, vamos a ver, tenemos en la parte superior derecha de color gris, tenemos a Giro, en la parte superior izquierda de color rosado, magenta, tenemos a Barracks. Y bueno, esta es la partida que quería Barracks. Para todo el mundo tiene su partida, Yu, porque si has estado atento a la entrevista, que sé que no, pero y que sé que mucha gente se levanta y dice, bueno, la entrevista paso, puedo dormir 15 minutos más. Pues os hago un resumen. Básicamente, Barracks ha dicho que ha practicado mucho contra Zerg y que quería demostrarlo, así que le toca contra Giro y podría pasar primero y demostrando que no mentía. Y luego en el loser tenemos a Satel contra Gemo, que Gemo decía que quería jugar contra Satel porque Satel básicamente lo ha ninguneado y ha dicho pues eso. Así que nada, vamos a ver por qué. Ahí estaban ahí animando ahí a Barracks en el cartel. No sé qué ponía, pero ponía su nombre, así que era fácil de entender. Y nada, la única que se han enfrentado en el Season 11 en la primera fase de grupos, grupo A, y ganó Giro 1-0. Así que bueno, vamos a ver si Barracks consigue venganza, ¿no? En el día de hoy. Efectivamente, a ver si suben también sus números, sus porcentajes de la ISL, vamos, que tienen que subir ahí los puntitos. Y a ver, y pues esto es algo que Barracks estaba buscando. Se ha mostrado bastante poquito por ahí. El público, eso es, eso es. Es lo Sí, es bonito de que tener el de la público. izquierda no es coreano, el de la izquierda es el. Entonces siempre que hay un foreigner lo enfocan ahí, ¿no? Lo traen para que diga, mira, tenemos extranjeros, tenemos extranjeros. Tenemos de todo, dicen la Yo creo que ISL. si te vas yo allí al estadio y te cantas algo de Twice, vamos, yo Uy. no me lo pensaba Twice. Dios mío. ¿Qué quieres que vaya y que espante a todo el público? Dices, Dios mío, Dios mío. Y cuidado, tenemos Barraca primero, o sea, perdón, Command Center primero por parte de Barracks Ya viste. contra. Sí, pero. Que vi, le da tiempo a Giro a no poner la pool y va a poner un triple hatchery antes de pool el Zerg. Así que interesante porque le ha dado tiempo, le ha dado tiempo a verlo y no tener que poner la pool. Y bueno, el triple hatchery antes de pool es superior al Command Center primero. El Hatchery Pool, ¿no? Ese es el Terran sale con ventaja, pero ahora mismo realmente, pues Hero va a poder plantar una tercera base. El gas también debería estar plantando y ya cuando quieras poner la pool, pues la pones mucho más tarde. Así que nada, maravillosa jugada y bueno, un poquito de fortuna, ¿no? Para Hero en esta partida. Efectivamente, parte bastante bien por ahí el jugador Zerg, una tercera, bueno, un tercer hatcher, una tercera base que le va a venir, vamos, de pelo en pecho. El Terran por aquí que lo sabe, el Trunk por ahí de Hero que no le permite subir a Barracks, no puede subir de momento y se le intenta ya un segundo dron por ahí amenazando y ya sabemos que estos drones son Hydras básicamente y bueno, ahí Barracks va a tener que retirarse. Tenemos bueno, un gas así de rápido por parte de Barracks. Veremos, veremos, veremos qué es lo que con tanto de antelación se ha preparado por ahí Barracks, la verdad. Sabemos que contra Siki no es lo mismo que contra Hero, pero la verdad que ha estado muy, muy, muy agresivo por ahí el Terran, a diferencia de esta partida, con un Command Center así de rápido. De hecho, me pensé que iba a salir con el push al 445, pero no es el caso con ese Command Center así de rápido. Cuidado, casi se lo lleva por ahí el drone. Viene, lo persigue, va a encontrar por ahí la información de que la pool, bueno, Dios mío, a ver si lo ve. 20 puntos de vida, wow, y la pool ya se había terminado, tío. Sí, pero ha visto que no hay leer, ¿eh? La leer se hacía mucho antes. Y bueno, la está poniendo el Zerg en el otro lado simplemente por molestar y se va a llevar el drone. O sea, ahí está, lo va a matar. Está un toque, está un toque. Se escapa, se escapa. Se oye el público ahí también. ¡Oh! Lo va a matar, lo mata. Ahí está. Tío, tienen patines los drones de Giro porque corre más. Bueno, está siendo a 1-1-1 Barracks o algo medio raro. La verdad que Barracks creo que he leído bastante bien que Hero estaba jugando con ese triple hatcher y que no iba a jugar con Zerling. Sí, como vemos, ha hecho solo un par de marines, no ha hecho muralla ni siquiera y simplemente le está echando todo el morro del mundo para poder poner ahí la fábrica y entiendo que pondrán al Starport. No, pues armería, vamos a tener juego con Mech por parte. Doble armería, tío. Oh. Doble armería. Doble armería por parte. Creo que es aposta, pero. Doble armería por parte de Barracks. Que va a intentar, creo que, hacer un push quizá con 1-1. Porque si no, no tiene mucho Sí. sentido, ¿no? El rushearlo tan rápido.
Sí, es mejora de 1-1 así de fuerte, pero igual a ver y cuánto eco consigue, porque la verdad que 1-1 y luego golear, golear, golear y que no le va a dar tiempo a ver. Y bueno, y considerando también que es esa tercera por parte de Giro abajo a la derecha, aunque no creo que. A ver si lo encuentro, porque parece que está olfateando algo por ahí. Barracks, por acá encuentra la ubicación a las 3 en punto, pero no es el momento. Por ahí no está la expansión. Barracks que se retira, a ver si baja. Es que para saber o intuir que hay una base abajo a la derecha, está un poquito difícil. Por ahí ese Vulture que, bueno, mi craso por parte de los colegas, sí se me crea. No como yo que voy y la planto contra la Hatcher y está haciendo mi Vulture en la Hatcher, así que no, así no es. ¡Uno más! ¡Oh! Qué bien. Bueno, todos early game, sí. Bien jugado. Y cuidado, porque tenemos Sidra Den por parte del jugador Zerg. Espira también. Yo creo que está esperando a que venga un espectro, pero no va a llegar, ¿eh? Y bueno, ahí hay una Sanken. Que bueno, esa Sanken no está tan mal porque es difícil pasar con el Vulture sin. Se lleva otro Vulture más. Cuidado, porque vamos a tener mutas por parte de Hiro. Y el Terran que ya está haciendo esto, Goliath. Barracks que prepara un pull muy fuerte, ¿eh? Con 1-1. Y mira que no está sacando trabajadores. Así que cuidado porque parece que está metido todos los huevos en la cesta de ese primer push con Goliath, que al 1-1. Y a ver si Hiro está preparado, ¿eh? Porque parece que va a tener bastante fuerza. Parece que empiezan a proceder una muy buena cantidad de hidras. A ver, ¿cuánto le ayuda ese 1-1? Porque es que los Goliaths en principio son muy fuertes para contra aire, contra tierra. Igual es un daño más uno que le permite reventar bastante. Uf, justo el Overlord no alcanza a ver por ahí. Está viendo, ¿eh? O sea, no hay cantidad de Marines y Medics en excesividad, así que algo ya se puede intuir. Además de la llegada del Vulture. Pero es una muy buena cantidad de. Es una muy buena cantidad de Goliaths. Por acá las hidras que empiezan a avanzar. Me asusta la verdad. Uy, decidí por ahí. Parecía que quería bajar a la base de la 5, ¿eh? Y la otra situación es que tener en cuenta que hay una Lair y luego hacerse con el aspecto de Lurker y demás contra el Terran, pues viene bastante bien. Que las Hidras juegan muy a favor también contra el Mage del Terran. Así que todavía muchas cositas podrían pasar. Además que el Zerg con esa tercera vez la cantidad. Uf, la cantidad de Lorco. minerales y gas que se permite y los Lurker que vienen en camino. Sí, Lurker no hay demasiada detección, solo una torreta ahí medio pocha que no defiende la rampa. Y otra creo que es la main. Así que vamos a ver por qué Barracks podría tener problemas si Hiro le consigue colar los Lurker. Pero bueno, cogemos lo que quiere hacer Hiro y decir, oye, ven, sal por aquí y te meto el Lurker por otro lado. O al revés. Y a ver, porque esa torreta que está encima de la rampa me parece importantísima, ya que si no, no tendría visión o casi nada de visión en la natural. Y se va a lanzar con todo giro, ¿eh? Se lanza, se lanza, se lanza. Tiene que aprovechar antes de que haya detección. Y cuidado, porque el Terran tiene que ir a hacer las torretas. Vemos ahí cómo va a enterrar los Lurkers el jugador Sergi. El Terran que tiene que marchar para atrás. Se va a llevar a los trabajadores, quizás reparando el banque. Tiene que poner alguna torreta más, quizás el jugador Terran. Vemos ahí cómo consigue ver un Lurker, pero no mucho más. Y a ver por qué. Se cuela, se cuela, se cuela. La torreta esa está justo en rango. No, no tiene rango. Lo tiene calculadísimo el Zerg. Y cuidado porque está poniendo alguna torreta más el Terran para defender. Los Lurkers no son demasiado buenos contra Goliaths, ya que tienen rango. Pero obviamente si te pasan por encima La a melee rampa, la de. rampa, la rampa, la rampa. Le está ¡Oh, reventando que esos Dios! Lurkers la rampa, ¿eh? Ah, ese de ahí bien puesto, le ha dejado bien 14 kills en ese otro. ¡Oh, Dios mío! Y bueno, GG. si acaba de salir un tanque, tiene que llegar, pero. Sí, está muerto. No, ha salido un Goliath, no, está acá para parar. La torreta, 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 la torreta. ¡Oh, Dios! Bueno, mata el Lurker, pero es que la verdad le está costando mucho a Barracks, ¿eh? Mira cómo calcula, tío, al píxel la posición donde tiene. No, ese sí lo ve, ¿no? Sí, Sí, ese sí, sí. sí lo ve. Está calculando muy bien, la verdad. Y bueno, aquí ha hecho un daño brutal el Zerg. Y aquí entiendo que Hiro no estaba viendo Lee, ni mucho menos, ¿no? Sino que detrás tiene cositas. Prepara no solo este ataque de Hidras, entiendo. Vemos ahí alguna Hatchery, la Ler, el Quirnest y demás. Así que nada. Hiro ha ganado un montón, pero un montón de ventaja con este ataque. Y Barracks, que yo creo que no se esperaba estos Lurkers tan rápido. Las torretas tampoco le ayudaron demasiado, que están un poco más antimutas. Y el Zerg, que vemos que incluso va por una cuarta ahora. Puede hacerle lo que le dé la gana a Hiro en esta partida, porque literalmente tiene muy encerrado el Terran, que está sacando Scan. Para que te hagas una idea, o sea, porque es que no tiene ni la academia. Sí, recién la va a comprar, por eso que no había scan. Esa es la cuestión de irse por el mage, que el scan se suele demorar y Hero
pues aproveché bastante de esto. Por ahí con los Cernings se devora los goleas de la base natural, que la verdad que no tiene mucha esperanza que digamos. Macro hat-trick más por parte de Hero, ya tiene 4 o 5 en total. Y con una cuarta base, y con estos son 6 larvarios ya por parte del jugador Sur. Y el Terran, pues, bueno, con tantísimo goleas, cosas mejoras de 1-1. Ahí la mejoras y todo, pero no es como que le vayan a salir muy bien los planes. Ahí va a tirar el scan por fin, como vemos los goleas, si pueden ver los lurkes son muy buenos. Vale, pero el tema es que los Tailing molestan bastante para que no se van a acercar. Y sobre todo que Giro está en tier 3, porque si Giro aquí estuviera, yo que sé, macho, en all-in o a dos bases o algo así, pero es que tiene 4. Está haciendo lo que le da gana el Defiler en breve, y ese Defiler ya va a ser muy molesto. Así que nada, tenemos un Vessel ya para poder poner un poco de orden por acá. Vamos a ver, porque tendrá que bajar con los Goliaths. Un tanque sería también de ayuda quizás en esta posición, pero a ver, porque tío, qué cantidad de economía tiene Hero. Mira cómo le salen los drones por todas partes. Tiene esa otra base que todavía no ha empezado. Y nada, barras que parece que va a hacer un drop o algo, intentando meter presión. Buena idea, la verdad, este drop podría ser bastante fuerte, ya que Hero tiene la mayor parte de las unidades ahí en la rampa y sería difícil, ¿no?, pararlo. Así que buena idea por parte del Terran el hacer este drop. Y ahí está, bajo unos cuantos Vultures y posiblemente los otros los meta directamente también en algún otro sitio. Así que buena jugada, y Hero que no lo ve por ahora, Había una unidad por ahí de izquierda, pero me parece que si no la llegaba a ver. Y bueno, para 4 Vultures con Speed, la Sunking que se encuentra en la base de la 5 en punto, la verdad que mucha defensa no va a haber. Por ahí sale también la Droshi por la parte de arriba, pero menos mal que había un Observer, un Overlord a las 2 en punto. Ojito que por acá justo había Canal Night, pero la verdad que no hay muchas unidades porque la mayoría se encuentra por aquí de fuera. Dios mío, la acaban de reventar por ahí el tanque a barra, que se concentra bastante en este tipo de ataque en la base de la 5 en punto. Por la parte de arriba va un Drone hacia la base principal, que es un montón de Seren por ahí saliendo justo por acá. La pareja Scorch que va a intentar alcanzar por ahí la Droshi, pero no va a ser el caso, van a llegar sumamente tarde. Dropea el primero, el segundo, el tercero, cuatro, otros 4 Vultures más ya por ahí. Barrax intercepta también a Droshi, ocasionando un fastidio, pero no es que a Hero le esté costando mucho defender con ese Cerning con Speed. Mientras que por esta tronada ya con la de Fire y el Dark Swan, ni la ha tirado. Chichi, buena partida, gracias a Red Jiménez por los 10 globitos, muchas gracias por el apoyo. Y nada, Hero que se la lleva primero el grupo con ese Lorco. Y Barras que no estaba preparado para los lurkers, ni mucho menos. Y bueno, una pena, porque creo que no había hecho un mal early y se había saltado toda la fase marines muy bien, sin mucho problema. Pero luego creo que estaba contado con que Hero sí o sí iba a ir a mutas, y Hero y Foco no lurkers un poco tempranos y le pillaran creo que completamente desprevenido. Así que nada, partida muy bonita que se lleva el jugador Sergi Barrax, que tendrá que vérselas contra el que gane ahora entre Gemo y Shuttle. Que en principio por ahí vendría a ser Shuttle, pero no, ya sabemos que el Megazord a veces se activa Deathfade. Y bueno, Joel Jan que pasa para la siguiente etapa, siendo el primero de este grupo B, así que para los que llegan tarde, pues igual se han perdido una tremenda partida. Tenemos ya el primer clasificado del día de hoy. Y Barrax que queda en el, pues en el final match, esperando básicamente el que gane entre Shuttle contra Gemo. La situación es que le he notado ya muy cansada a Shuttle desde, y eso preocupa, porque era una partida que se planificaba a los 10 minutos, pero al final ha resultado a 18 entre 20. Y no sé qué tanto vaya a poder aguantar el Protoss, porque se le nota muy, 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 muy fastidiado. Y nada, vamos con la entrevista. Ya tenemos a Chekalí y están comentando, a ver. Un segundo que no digo nada. A ver, un poco más abajo. Dice que ha funcionado muy bien para él. Que no está esperando esas estrategias. Y se está haciendo una pregunta de Hero contra Gemo. Dice que normalmente Hero juega más estándar, tipo 12 pool o cosas así. Que él quería probar algo nuevo. Y que Gemo no se esperó en la pool.
Dice que Hiro recuerda la misma. Dice que esto ya lo ha jugado, como que no sabe cuándo fue. Dice que él también ganó a Barrax en la. Creo que es la temporada 11. Que estaba más o menos nervioso. Porque la temporada pasada le eliminaron pronto. Y que es un poco raro el haber jugado con público, que hacía mucho que no lo hacía. Y está muy contento de que haya salido todo también. Y algunas palabras para los fans. Gracias a su universidad, CW. Creo que es. Gracias por apoyarle y por apoyar el StarCraft. Gracias a varios de los miembros de su universidad. Y al público también por estar aquí. Así que nada, eso era un poco todo lo que ha comentado Hiro. Muy tranquilo, contento, aliviado, yo creo también, poco se puede decir. Gracias, hermano, ahí por los 7 globazos. Muchas gracias. Y nada, gracias a CJ también ahí por los globos. Estáis a tope de globitos, estáis a tope de globos. Así que nada, tendremos ahora Muchas gracias, muchas el gracias. loser match. Shuttle contra Gemoju. Efectivamente, sí, vamos a por este Gemo contra Shuttleboom Protoss versus Zerg. Versus que también querían, de hecho, querían echarse por ahí ese enfrentamiento y a ver qué nos tienen preparado. Buenos días por ahí, los que se ven despertando, se han perdido ya de tres partidas. La primera, la verdad, que ha sido un poco breve, la segunda mid y esta tercera también, pero muy, muy interesantes. Y esta otra que, pues. A ver, para los que recién van llegando, Shadel no está en el estudio, básicamente porque está con síntomas con COVID, así que no puede estar en el estudio, las partidas se tienen que jugar ya. Así que no está rindiendo al 100% para los que recién se por ahí se vayan enterando. Y es por eso que no está jugando por aquí en presencial, está jugando desde su casa. Por ahí iban comentando que iba a llegar tarde, que no ha llegado, no le alcanzó el bus, no, chicos, está, bueno, con COVID. Así que bueno, es por eso el motivo de que no está por ahí Shadel. Correcto. Correctísimo. Así que nada, eso es un poco todo. Hasta ahora tenemos ya Hero como primer clasificado. Ahora vamos a tener el primero desclasificado, o como que llamar, no sé cómo se dice la verdad. Porque, bueno, vamos a tener el loser match. El que pierda se va a casa. El que gane se enfrentará a Barracks en el final. Así que bueno, a ver, porque va a ser interesante. Va a ser interesante. Por aquí están ahí promocionando, no sé muy qué es. La verdad, pero ves como yo creo que para ganar puede ganar hay loot y puntitos y cosas. Yo creo que es una especie de mini liga fantástica, cosas así, las que puedes ahí decir quién gana y no sé qué. Supongo que podrás ahí poner algún globito y si ganas te llevas unos diamantes. Parece ser que puedes intercambiar por algún premio, tipo pues una Switch, salía por ahí algún puntito y tal. Así que la tenemos Pensé hoy que al era Pink Power casa de Ranger, ¿eh? apuestas. Sí, yo pensé que era casa de apuestas de los coreanos. No, Oye, ya pero sé que el porque tema de no puede apuestas ganar es. dinero, en Corea está prohibido. Entonces se puede Sí, hacer sí, sí, cosas sí. así en el que tú. Es una especie de apuesta, pero yo. O sea, en casi todos los países se puede apostar siempre y cuando no sea con dinero. Entonces, ni te lleva, ni puedas sacar dinero de manera indirecta con ello, yo creo. Entonces, bueno. En España tampoco se podía apostar hasta hace, no, bueno, hace unos cuantos años, excepto en la Lotería del Estado, que es así que se podía, era la única que ahora ya se puede. En todos los lados, ¿no? Hace ya, bueno, hace unos cuantos años. Y bueno. A ver, porque dice el trabajo remoto de Satel. Dice que se iba a pantallar. Yo creo que le obligarán posiblemente a Satel a tener una cámara enfocándole, aunque no la enseñarán, claro, enfocándole la No, no. pantalla constantemente. Porque normalmente lo hacen esto, por ejemplo, en ajedrez también lo hacen muchas veces. El que se tiene que ver siempre la pantalla del jugador y demás. El ajedrez, obviamente, no porque vayas a pantallar, porque es un juego de información completa, pero porque pues utilizas algún programa de estos para que te cante jugadas, ¿no? Así que lo normal es que le tengan controlado de alguna manera.
Momento, voy a ver al gato porque si no, luego esto, Y el luego me gato es caigo. el gato. Venga, no pasa nada. Y bueno, el mapa va a ser Odyssey, Guillermo ha baneado a Arcanoid y Shatter ha baneado a Allegro. Así que vamos a jugar Odyssey, que creo que es la primera vez que lo vemos, macho, porque hasta ahora no habíamos visto. Solo habíamos visto Allegro. Bater Allegro, Bater Allegro, Bater Allegro. Así que por fin vemos un mapa nuevo que va a ser Odyssey. Y lo que está claro es que Neo Arcanoid y macho no lo quieren ver ni en pintura. Pero en pintura ahí tenemos Odyssey. Para el que no conozca Odyssey, es un mapa en el que la base que está aquí, justo donde estoy yo, aquí y allí, obviamente, tienes una rampa que está bloqueada por una puerta. Y por lo tanto, puedes pasar haciendo Mineral World con un trabajador a esa base que está ahí, que está bloqueada por un canon que no ataca, simplemente tienes que matarlo y ya está. Y luego se puede abrir el acceso hacia esa base, no por tu base principal, sino por el centro del mapa, matando a esos templos en Naga que vemos un poco ahí en centro. Estas bases que acaban de seleccionar ahora es un poco lo que comentamos, ¿no? Que esas son las que son más o menos, pues eso, una especie de isla. Y ahí si matas a esos templos en Naga, pues puedes intentar pues abrir un acceso. Así que el juego por aire podría ser interesante si empiezan, si deciden tomar estas bases. Y creo que además también se puede dropear en el high ground de al lado de la base oculta. Así que no es una tan fácil de defender. Dime, dime. Sí, efectivamente, ese espacio ahí sí que se puede dropear. Y le han modificado, me imagino, el templo Zeldana, porque antes estaban unas ruinas, pero otras le han cambiado, me imagino, por el tema, porque ahí ocurrió una especie de glitch, las unidades medio se bugueaban. No sé si con ese cambio de estructura ya será mucho mejor. Y ahora le han agregado ese gas en la parte inferior de la base principal. O sea, es una base principal a dos gases, de 4000 y de 1000. Tipo Optimizer, ahí con lo que comentábamos con Jan la vez pasada, el día domingo. Y a ver qué tanto se modifica por acá este mapa de Odyssey, que pues, me alegra mucho de ver para este Protoss contra Zerg. Y a ver, porque Gemo, pues ya sabemos que puede dar por ahí la sorpresa. Y si aprovecha tantísima eco así de fe, uf, va a estar muy, muy bueno. Lo único que sí creo que no han quitado el canon de esa base que está medio No, oculta, no, ¿no? el canon está ahí. El canon está hecho para que no se pueda tomar demasiado rápido, ¿vale? Y bueno, han cambiado un par de cosillas, pero vamos, esa base está bastante protegida generalmente. Es verdad que esto es un proto-Zerg, o sea que el Zerg, por ejemplo, a no ser que saque el Lurker, lo va a tener muy difícil para atacar esa base por tierra. Obviamente con Mutas sí que puedes hacer mucho daño. Y aquí lo normal debería ser salir a Corsario casi siempre y a Muta. Pero bueno, Muta no es tan claro porque si le va a hacer cosas no tienes por qué hacerlo, pero si el Proto, por ejemplo, decide sin jugar sin corsarios, esa base no la va a poder defender ni de broma. Así que empezamos, Yu, tenemos ahí a Satel, creemos como tose, como tiene mocos ahí la parte superior derecha. En la parte inferior izquierda tenemos ahí al Pin Power Ranger, a nuestro amigo Gemo, que quiere aquí vengarse por las palabras de Satel, que dijo que Gemo era básicamente un extra, ¿no? Básicamente como Bakugo, que los llama extras al resto de los El integrantes de autowin, el My Hero autowin. Academia. El autowin, eso es. Estaba buscando por aquí, creo que Krycek todavía a su rival. Y nada, vamos a ver por qué tenemos por aquí. Dicen de Gemo. Ahí están hablando de Gemo. De moda. También a Gemo le llaman. No sé por qué se pone Gemoda. Así que, pues hay mucho fan de Gemo, ¿eh? Hay mucho fan de Gemo. Yo creo que un poco desde que dio la campanada más también ahí la temporada pasada. Yo creo que se ha ganado unos cuantos fans. Sí, pero es que se coló un poco de gratis, Dios mío, los dibujos. Yo pensé que por ahí en el ranking stream estábamos dibujando mal, Dios mío, eso qué es. Pero bueno, te damos salida por parte del jugador Zerg. Parece que va a ir con. Parece que va a salir con Hatcher, me parece. Después a futuro si tienes el Overlord. Y por parte del Protoss se está yendo por un scout por la parte izquierda, cuando lo normal es pasar por el centro entre esos puentes. Y esto pues Shuttle lo está haciendo a propósito para que pues el Overlord no le vea llegar por ahí la sonda en caso de que hubiera salido con ese Hatcher, pero de momento Gemo se ha plantado un spawning pool, así que bueno, cambio ahí para los planes del Protoss porque no va a poder bloquear ni media Hatcher porque de momento no se está planificando. Y a ver si se lleva alguno que otro responde por ahí el Power Ranger, eso es menos mal que lo hace. Y por parte del jugador Protoss, pues aquí en principio, pues con una forja. Bueno, pensé que iba a persuadir por un Nexus, pero Forja también se permite. Si no hubiese visto pool y hubiese visto Hatch, hubiese metido un Nexo. Lo que pasa es que he visto una pool y ha dicho, como meta un Nexo ahora me van a hacer 4 Zenins y me va a ganar el Pin Power Ranger. Así que decidió jugar entonces
el Protoss con esa forja primero, si no hubiese hecho otra cosa. Otra cosa que ha añadido la última versión, porque por ejemplo este mapa es juego de DSL también, es que ha metido un segundo gas en la main. Han hecho un poco como el Optimizer, ¿no? Que hay un gas que tiene poco gas, un gas que tiene más gas. Así que nada, Gemo, sí, que sí. consigue meter ahí ese hatchery. Y aquí Sattel, que va a sacar el cannon. Así que nada, todo normal. Tenemos aquí una pelea ahí por... El problema de este mapa también es que, como tus Zerlings no pueden pasar por encima de la puerta, si por ejemplo intentas meter un hatchery medianamente rápido, el Protoss te puede meter un cannon rush. Que puedes intentar defender con drones, pero el problema es que tus unidades de tierra tampoco pasan, no solo las suyas, y muchas veces el probe del proto ya sabemos que es de las unidades más rotas del juego, porque construye sin pararse, sin tal, y nada, vemos que Gemo va a tomar esta base a veces es un poco más difícil de defender, ya que tienes a la rampa alta al lado, pero bueno, parece que Gemo la toma, es la que está más cerca, Sattel que sigue sacando, y como vemos por ahora, ninguno ha tomado esa base, ¿no? De las 6 o de las 12, ninguno quiere tomar esa base que está escondida. Veremos si más tarde alguno se anima a hacerlo, especialmente el Zerg, si consigue más o menos el control del aire y que no haya demasiado corsario. A ver, porque el... Pues sí, la verdad que los corsarios son muy, muy fastidiosos. Y a ver si también se anima esto. Por ahí Gemo tiene el Overlord bastante bien enfocado en la entrada a la base natural del jugador proto. Sabe que el waleo está... Muy bien hecho, por lo menos de manera tradicional ya al día de hoy, que es Pylon, Forja y Gateway, así en ese sentido, de abajo hacia arriba. Y por el momento, pues no hay mucho peligro ni por parte del Zerg ni por parte del Protoss. De hecho, aquí, pues Shuttle no tiene un silo todavía, me imagino que ya estará viniendo en camino. Cuidado por ahí la sonda, un poquito que la rodea con un par de Zerling. Esto es un fastidio, la verdad, en ese centro, esos puentes sí pudiesen jugar muy en contra. Si tenemos alguno que otro pues espacio cerrado, quizás con lurkers o un semiarco también. Y es un fastidio, la verdad, jugar por ese espacio. Tenemos por ahí Quill y Dresco por parte de Gemo, que todavía no se puede deshacer de esa sonda de Shuttle, es que está siendo muy fastidiosa. Y esa tercera por la izquierda, base de las 9 en punto, es un espacio demasiado abierto. De hecho, tienes un high ground bastante cerca por donde el rival podría fastidiar bastante y no hay mucho espacio para colocar un SimCity muy cómodo, que digamos. Así que ahí se la va a tener que planificar un poquito más por ahí el jugador Zerg. Salen los early y va a poder defender un silo que menos mal que no habían tantos trabajadores que pudiese haber eliminado por ahí el Protoss. Sí, a ver, porque tenemos por aquí a los Zerling que van a tener que hacer frente a estos silos que está atacando Sattel. Gracias ahí por chivarme, que se me había olvidado de mutear el audio del juego, macho. Y yo lo estaba escuchando también yo, pero ellos no, porque lo había motivado para entrevista. Así que gracias ahí por el chivatazo. Si veis que hay algo raro, siempre comentarlo, que estamos ahí siempre en plena atentos al chat. Y como vemos, a pesar de que quizá no lo leamos todo, y tenemos ahí el Celot ahí, que como vemos, achucha, achucha, achucha un poco. Y tenemos el 973 contra el juego del Protoss. Así que nada, vemos ahí como Gemo aprieta un pelín ahí contra ese Celot. Y a ver por qué. Parece ser que ya están empezando a salir las primeras hidras. Yu sigue sacando Celot aquí, Sattel. Qué cosa más molesta de persona. No para enviárselos para aquí, para allá. Es verdad que no está consiguiendo mucho, pero al menos va a poder ver esa primera hidra. Y ataca a Gemo, como vemos. Y Sattel, que ve la hidra, sí que tendrá que empezar a plantar cannons. Y a ver qué tal defiende aquí el Protoss, porque tiene pinta de que el Zerg como mínimo se va a llevar, yo creo que la gate. Y la forja, bueno, la forja ahí, como la ha plantado Sattel, vemos que ha puesto ese cannon ahí a la del pilón. Y va a ser difícil atacarla si no matas ese canon con las hidras. Así que en algún momento Gemo va a tener que atacar con todas las hidras el canon que está haciendo debajo de la forja del Protoss. Si no, va a ser muy difícil atacar sin que ese canon te ataque las hidras. A ver por qué. Por ahí lo va a tener un poquito calculado. Si es que la Gateway sí o sí va a caer. Pero claro, es que la forja lo va a hacer un fastidio. ¡Oh! ¡Ojo! Es el Pipa Warranger, es elegido, tío. Es elegido. Dios mío. Es la Gemoda. La Gemoda metiéndole Sankens aquí al Protoss. Entiendo que es para sacar una Sankens. Y vemos ahí como además la tiene oculta entre las sombras. Qué maravilla, Qué maravilla. En serio, en serio. Prepararse esto así. Y es que queda exactito. Dios mío. Los que se vayan a despertar tarde. Los que se vayan a despertar tarde. Lo que se va a perder. Dios mío, esa hat-trick. Creo que ni siquiera Shuttle se la ha de estar esperando, No, nada más no la ha visto todavía. Yo creo que todavía no la ha llegado a ver. Vemos ahí como
El Zer pone todas las hidras en una posición para evitar que le puedan apretar demasiado. Sigue poniendo Sanken, sí, ahí lo ve, lo ve, lo ve. No, no lo ve todavía. Y ahí la acaba de ver, la acaba de ver, ¿eh? Acaba de ver la Sattel. Sattel acaba de ver ahí el Hachevi. Así que cuidado porque sabe que van a venir ahí cositas. El Overlord que se mantiene bien. Sí, sí, no, la forja está. La forja va a morir. Por eso ha puesto tantísimo cano el Sattel, porque si no sabe que lo tiene complicado. Y bueno, Gemo, que vamos a ver, porque el trabajo que está haciendo defendiendo los Overlord no es demasiado bueno. Ha perdido ya varios. Vemos una Leyla aquí también. No tengo muy claro qué está haciendo Gemo. ¿Para qué haces una hatchery ahí? Pero no, no llega la baba por adelante. Vaya fail, ¿no? No, sí debería llegar, solo que se demora más en atravesar, sí, ¿no? Esa parte que. O bueno, debería, porque está muy cerca. Ah, ahí está, ahí está. Sí, sí, ahí está. Sí, 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 sí. Va a tener que plantar. La situación es que no hay drones por ahí de cerca. Va a tener que sacar alguno que otro por ahí. Y de hecho, liberarse de estos corsas, que la verdad es que están siendo un fastidio tremendo. Por ahí llega un par de drones, Dios mío, qué magia. Uno, dos, tres, tres anques, Dios mío. Y le va a meter aquí un contain brutal, pero es que Sattel ya está, tiene la Sattel, nunca mejor dicho. Obviamente el dueño, el señor del aire, también puede poner una base ahí más adelante si quiere. O sea, porque Gemma hasta que tire ahí esos templos le va a costar y le podría dar tiempo a Sattel ahí de poner canons y un par de cositas. Tenemos ahí, como vemos, el Dark Templar, porque sabe perfectamente el Protoss que los Overlord de Gemmo están en la natural. Así que vemos ahí cómo se lanza un poco a molestar, mientras que ataca con el Dark Templar por la izquierda, pretende mantener a Gemmo entretenido. Y vamos a ver cuántos caen, vamos a contar ahí. Se da la cuenta, tío, al instante. Madre mía, tío, el tío Arácnido. El Pink Power Ranger, que está en su mejor juego. Y cuidado porque, bueno, Sattel le está molestando, obviamente. Sigue siendo esto bastante molesto. Pero bueno, Gemmo tenía Leer, así que podrá hacer velocidad. No sé si le habrá hecho. Si le ha hecho, en principio podría quizá defender esto sin perder la hache. Cuidado porque hay alguna Storm, ¿eh? Ahí se va a empezar a plantar más y más Sanken, hasta el punto de poder reventar las estructuras del Protoss a una cierta distancia semi-segura. Y pues la verdad que ya tengo un juego con Rivers, Tormenta Sionica. River que lo veo bastante bien para poder romper tantísima Sanken a una distancia muy segura. Y la Tormenta Sionica, que bueno, hemos visto que revienta bastante bien por ahí a las hidras. Así que consigue llegar, Dios mío, y sin velocidad de Overlord, consigue llegar a salvar ese hatchery que yo pensé, dije, bueno, a caer un poquito y demás, pero consigue salvar por ahí ese larvario. El proto es que por acá va a empezar a hacer el juego de la River para empezar a reventar esa Sanken's Coron. Y yo creo que esto va a quedar todo una anécdota, porque Sattel lo está haciendo todo bien, tío. Bueno, ahí la Sattel. Vemos ahí como baja con el River. En vez de entrar en pánico y atacar ahí con los celos de lo que sea, saco un River. Utilizo la Sattel antes del River para hacer molestias. Pego perfectamente a la Sanken de abajo para pegar a las dos a la vez. O sea, está haciendo un juego muy serio, macho. Para estar jugando con Kovic, creo que está jugando a un nivelazo. Se está rompiendo su propio canon para poder salir, no es un error, sino... Uy, el Templar se va de paseo, ¿eh? Ahí se le ha ido de paseo, el River que casi muere, el Templar que también, pero bueno, salva todo. Y Gemmo que sí, está muy bonito por esto de esta Sanken, pero hay un momento en el que ese River le tiene que hacer frente y hay tantísimo canon por parte de Sattel que va a ser muy complicado el poder apretar. Y aquí esto justo lo que comentaba, es que esta base está libre. Obviamente Gemmo puede sacar Lurker en no mucho. Y podría tratar de romper esos templos que están estaqueados de manera medianamente rápida, pero por ahora este River lo está destrozando, ¿eh? Parece que con la River consigue por ahí, pues, parar la construcción de tantísima Sanki. Y esto también para Gemmo son trabajadores medio. Uy, qué bonito ese Dark Templar por ahí fastidiando el Overlord que está de cerca. A ver si lo mueve rápidamente por ahí. Justo ya tiene Over the Speed. Cuidado que el Sol se manda contra todo por ahí. Contra el señor de primera River, pero tiene otro par de más por ahí. Dios mío, Shattel está con una defensa casi de los dioses, un poco más, por no decir impenetrable, porque va doble River con solo hidras, con esa pequeña cantidad de hidras. La verdad que es demasiado, demasiado poco, por no decirlo así. Y tenemos Lurker ya, desde romper ese espacio en la parte superior no va a ser muy difícil que digamos. Y la situación es que aquí el proto ya se le está empezando a descontrolar. Ya el Sir tiene que actuar rápidamente por ahí, el jugador Gemmo, porque pues bueno, ya está ahí de fuera. Uff, ese par de pelotas, pensé que iba a reventar esos dos hidras. Tenemos ya Lurkers y aquí es donde pues el Protoss también tendría que ya estar intentando apresurar el detector. Puede reventar Lurkers con dos de Tormenta Sionica, pero igual mucho mejor con un detector. Tormenta más el ataque de un dragón. Y a ver cómo le hace, porque la verdad, él no tiene por la vista de los Lurkers. Uf, Dios. Tiene tanto el poder de la Reader que no puede ni siquiera conseguir cancelar eso, ¿eh? Muy inteligente el de Sattel Speed. Ah, ha sacado varias Sattel porque vemos que le han metido un montón de disparos y no está demasiado dañada.
Así que nada, tenemos, es verdad, pocas mejoras por parte del proto, doble robo. Y le va a hacer un push, tío, con 4 o 5 rivers. Y exceso tiene Hydra Lurk. Y las Hydras es verdad que no son demasiado malas contra el Lurk, o sea, contra el River. Puede sonar raro esto, pero realmente el Zed no tiene algo mucho mejor que la Hydra para matar el River. Y cuidado porque ahí parece que se lleva un primero por delante. Consigue el segundo River, no. Bien, Mikra por parte de Sattel. Buenas Storm. Vemos ahí cómo pivota Gemo. Consigue con buenas Storm el proto meter daño. Y bueno, aquí Gemo puede parecer que está muy mal en supply. Y lo está, la verdad. Pero tiene mucha sangre, así que esas la sangre no cuenta supply. Es más, es casi supply negativo, ¿no? Porque te llevas el drone que estaba haciéndolo ahí también. Pero el tema es que, claro, los Scarabs están literalmente... Tiene hasta el daño el River hecho, están contrarrestando perfectamente, ¿no? La jugada del Zerg y realmente Gemon no puede hacer demasiado. Porque cada vez que se acerca con las Hydras le cae la Storm o le mata los cannons. Aquí exacto está ese bombazo de la River que está en un Lurker se ha llevado. Y bueno, por acá Gemo, en medida de seguir retrasando la salida del Protoss, pues es llevarse también los Observers, quitarle la detección, fastidiarle por acá lo máximo posible, pero la verdad que no ha podido parar el crecimiento de Shatter. Está haciendo 33 de Pobla, el Surge se mantiene con 71, pero este tipo de Sankens de más ahí de afuera está empezando a caer. Y también eso es cierto, la situación es que haber llevado tantísimo obrero para poder construir Sankens, y al fin y al cabo es que es un Protoss que no parece que le haya fastidiado para nada. Cuidado porque, a ver, vemos ahí un montón de lurkers y demás. Aquí vemos la estrategia para que no entienda por qué nos está retirando la partida. Es que Sattel no pueda salir y se quede sin mineral, ¿vale? Entiendo que luego haría algo para poder atacar la tercera base oculta. Cuidado porque casi pierde un river, el segundo seguro que cae. Ahí, tío, cómo aguantan los rivers de Sattel. Parece que le da... También es que las hídras de Gemo no deben tener mejoras. Y se nota bastante, ¿no? Que le cuestan muchos ataques. Si nada, sale ya el ataque Sattel, que se cansa de esperar. ¿Dónde está el river? La parte trasera que todavía no está utilizando. Sigue tirando Storm. Aquí ya, como vemos, intentando abrir el Protoss todo lo que puede. Bastantes Storms, bastante sangre. Cuidado porque vemos que Gemo está siendo roto. No parece que vaya a poder aguantar a pesar de la sangre en Colonies. Aunque es verdad que están cayendo muchos Dragoons. Sí, a ver, porque el river macho de Sattel no sé por dónde anda, pero... podría estar utilizándolo perfectamente. Va a caer el Hatchery Yu y tiene pinta de que Gemo va a tener que claudicar porque no tiene mucho más. Acaban de romper todo ese Hydra Lurk contain con Sankin, Hatchery y todo. Los refuerzos que llegan por la parte inferior, pero todavía contemos que hay alguna que otra River por ahí con vida. Llegan los refuerzos de Hydras, por ahí muy buena tormenta, doble tormenta sónica. Tiene mucho más por ahí el jugador Protoss. Gemo que se está derritiendo y Shuttle, que va a hacer cumplir su palabra de ganarle el auto win. Y está plantada la tercera por la parte de arriba. Es que aquí ya tiene economía, tiene todo. El Zerg, como verán, está por debajo de 50 de Pobla. Es cierto que tiene tres bases y demás, pero no hay segunda opción. Va a plantar un Spear así de último. Pero la verdad que, pues, con esa cantidad de población de fe ya contra sí. Sí, es que lo está duplicando por ahí Shuttle. Esta partida está muy ganada para el Protoss. Y nada, tío, otra vez Shuttle demostrando, tío, que tiene... que es de los jugadores con más experiencia del torneo. Aquí ya Gemo se tiene que rendir. Y Sattel es buenísimo, tío. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Contra estrategias, entre comillas, vamos a decir, nuevas o más raras. Ha jugado muchísimos años. Le vimos contrastando perfectamente muchas veces builds, por ejemplo, de Soma, que también eran muy nuevos. Tenía siempre la respuesta. Y hoy lo ha hecho perfecto. Literalmente ha sacado el River rapidísimo. Más el Dark Templar. Ha hecho todo perfecto. Literalmente la estrategia de Sattel ha tenido cero fallos. Cero fallos, quizá luego el micro con el River y demás o con tal, pues podía haber sido mejor o peor, pero sí, estratégicamente la partida es un 10 para el Proto si Gemo no ha tenido oportunidad, porque en cuanto ha salido el River se le ha acabado el contain, ¿no? Y encima con el doble robo, Sattel siempre tenía una Sattel fresca más mucho River para reponer en caso de que alguno cayera, y Gemo que intentaba retener ahí al Proto, pero no la consigue, así que está con la mitad de la población. Yo creo que ahí directamente está muerto, ¿no? Y además reforzando con estas tormentas únicas que en principio es que no permite que las hidras se mantengan juntas para poder hacerle un one shot o un semi one shot a las rivers del Protoss. Y es una tormenta única que le viene espectacular. ¡Oh Dios! Ese otro bombazo ha sido pero fenomenal. Los over... cuatro overos ya. Le acaban de reventar todo el Megazord que se está reventando de fe. Vamos a tener por ahí a Gembo. Que bueno, nos dio una alegría, una sorpresa la temporada pasada, pero ahora... pues Shuttle, que está haciendo cumplir su palabra, lo estaba haciendo ver como un auto-win. Y bueno, Gemo, pues que se la jugó con esa hatchery delante y
Es que la respuesta del protoss sí iba a ser clara. La verdad que casi todos los protoss, cuando ven sangres por ahí de fuera, que este tipo de estrategias no es al día de hoy lo normal, la respuesta clara es una river así de rápida. Pero una river que te permite ya no tan solo defender, sino que te permite un contraataque muy, muy, muy fuerte en combinación con tormentas iónicas. Y es algo pues que el ser por ahora ya hemos visto que no puede parar. Ojito, porque vienen esas mutas, el par de river que están lento pero seguro. Ojito, no se la dejes por ahí, Shaddle. Es mucha Vale, igual dragón, está es hecho. mucha dragón, eh. Sí. Pero además, lo bueno no ha sido solo el Rive, sino que también ha utilizado el Dark Templar para sacarlo mientras. O sea que a la que sacaba la Sattel para el Rive, la aprovechaba la Sattel para hacer el drop detrás, mientras que utilizaba muy bien los corsarios para mantener la tercera sin overlord, ya que no hay velocidad de overlord. Y bueno, aquí vemos que Gemo está intentando un poco ahí matar al Rive, pero no hay manera, tío. Está completamente muerto. Y nadie tiene que ver el chichi, ahí lo da. Así que nada, partida que se lleva el Protoss. Vemos ahí a Sattel muy serio, que va a pasar de nuevo contra Barrax y se van a jugar el todo por el todo para ver quién pasa como segundo, si Barrax o Sattel. Así que ojito, porque bueno, Sattel, hay mucha gente que quizá no lo conozca, pero es el campeón de la primera ESL, es el ganador de la primera ESL, así que es un titán y tiene muchísima experiencia este hombre. Y lo hemos visto hoy, ha sido un juego maravilloso, tío. Una manera de reaccionar perfecta. Yo no sé si es que se lo esperaba o es simplemente la experiencia, pero me ha sorprendido literalmente lo bien que responde este hombre siempre contra estrategias un poco más raras. Lo ha hecho literalmente perfecto estratégicamente. Ahí está con esa cara de alegría, esa cara de a qué hora termina esto, quiero dormir. Estoy reventado, Y bueno, ¿no? por parte de Gemo ya, pues bueno, se Ya nos fue, ¿no? cae el Power Ranger ya. Sí, ya fue como se dice por acá. Y ahora vamos a tener, esta es la revancha entre Shaddle contra Barracks, ya se han enfrentado anteriormente. Y a ver cómo le va, porque pues Barracks se ha notado. Ha notado justito, la verdad, en la primera partida. Incluso pensaba que iba a perder Barracks. Pero ahora creo que puede venir por su revancha y miedo me da lo que vaya a poder Ya preparar ves. Shaddle. La situación es que físicamente ya está exhausto, ya. Se ha pasado bastante rato y no es fácil. Es que está con COVID y todo el rato estar ahí sentado y demás. Uf, no sé cómo vaya a poder hacerle ahora. Y bueno, vamos entonces con la última partida, chicos, después de la publicidad. Tenemos aquí a gente en coreana aquí les saludando, así que añado, señor, ¿cómo estamos? Yo sé. Y a ver por qué Conectando. tenemos la publicidad. La verdad que no meten, podría meter ahí, yo que sea, un anuncio entre medias, que no hayamos visto, la verdad. Esto, y además, a mí, no sé si debería nombrar otra marca, pero tío, se parece un montón a Fanta, ¿no? El Tams este, hasta la letra Tams. y todo se parece a Fanta, pero totalmente, ¿no? Está el color de la lata, la tipografía, todo. Entiendo que no será lo mismo. Y bueno, la verdad que el café este tiene buena pinta y la chica esta está contentísima. Así que básicamente yo creo que le echan el SD o algo al café este porque, vamos, El SD. está a tope hasta el gato, no te digo más. Bueno, pero es este comercial acá, este entretiempo ha sido un poquito más, bueno, mejor, pero también extraño el otro, ¿te acuerdas? El que era pues un poco sugerente ahí, que iba como ese también, es extraño. Sí. ¿Tú alguna vez has cogido dos latas de café o dos tazas de café y has puesto a bailar así al lado de tu cara, así contento entre risas? Tío, yo no, vamos. Yo no. Si lo haces No, es a mí porque el esta ha café, sido. no, no, Tú solo bebes vino en chatito de. O sea, no sé cómo llamas el vaso de chupito, el vaso chiquitín. En chatito, te voy a regalar un monóculo y un sombrero de copa, tío, para tu siguiente cumpleaños. En vez de nada de donaciones en el canal, nada. Un sombrero de copa y un monóculo para que te puedas tomar ahí el chatito de vino así, en plan de como fila y caser. sí, Qué grande. cuando le así. Eso No, pero es, era eso para es. que es una estrategia para que dure más, porque El si gato ya no, lo no, no tienes. botellan. El gato ya lo Sí, el tienes. gato, sí, el O sea gato. que puedes Sí. acariciarlo así mientras te tomas el chatito de vino y ya prácticamente pareces el malo de una película. Sí, me falta hacer lo que es un poco más el bigote, tener un poco más de cara de malo, que a eso le voy a pedir un tutorial a Jan, porque bueno, para eso él es muy bueno. Y bueno, ya con eso tengo todo el outfit, ¿eh? Ya ves. Ahí está Jan, de hecho, ahí está Jan en el chat. Jan está por ahí. Jan, ¿Cómo lo que está pasa es que Jan? estará trabajando o lo que sea, porque Jan ya sabéis que básicamente levanta al Perú él solo. Se levanta Jan y Perú se levanta con Jan, básicamente, porque no dicen que trabaja porque trabaja de todo, ¿no? Vas a un sitio a pedir ahí el pan y está Jan ahí recibiéndote el pan. Luego vas ahí a pedir señas al policía y Jan es el policía. Luego vas ahí, pues todo. Jan es
es omnipresente. Es omnipresente. Realmente es como Es como Twice. el agente Smith, es como el agente Smith. ¿Has visto Boku no Hero Academia? Hay uno que se llama Twice, igual que el grupo que te gusta, que se llama Twice, o que es el que se parte, el que puede hacer copias suyas y está por todas partes. Sí, no, Yang está por todos lados, creo yo. De hecho, o sea, tú básicamente preguntas, ¿qué estará haciendo Yang? ¿Dormir? No, esa es la respuesta. ¿Qué estará haciendo Yang? Dormir, no, es que es lo único que no llega a ser. Es que hace de todo menos dormir. Y la verdad no sé cómo aguanta. No sé, y ahora con COVID que ha estado Sí, encima, tío, tío, yo no pero sé cómo lo hace, Yang. en serio. Tiene superpoderes, tío. Yo creo que tiene que dormir en un ataúd o algo de eso, porque es que no duerme, no duerme, macho. Yo no sé cómo lo hace. Yo estoy reventado ya, porque claro, ayer dormimos poco, hoy ya menos. Encima ayer hubo un poco de dranking y mañana todavía queda más. O sea, menos mal que luego me marcho un poco el finde, voy a dormir ahí, pero como no soy panda. Pero es que ya, macho, dice, no, yo he dormido 3 horas, tío. Yo duermo 3 horas, yo. Y literalmente, vamos, me caigo encima del teclado, ¿sabes? Soy un pam, paf. Pero ya Es no un error, sé. dicen. Dormir es un error, Dios mío. Madre mía. Y bueno, vamos a jugar Nemesis, ¿eh? Ha baneado Sylphid Barracks y ha baneado Vermir Shatter. Así que vamos a jugar Sylphid, que es lo que. O sea, perdón, Nemesis. Que es lo que pone justo ahí detrás de Yu, en letras azules, eso que sale, pone Nemesis ahí. Dios mío, Nemesis, este mapa no me gusta. O A sea, mí es me interesante y gusta. todo, pero no. O sea, estéticamente sí, ¿vale? Que es lo que decíamos el otro día. Estéticamente me gusta. Tiene cositas nuevas. De hecho, el perfilado del el uso de la herramienta del Mirror Match. Bueno, el Mirror, el espejo, la herramienta del Mirror en el Creator. Esto me gusta. Estéticamente bonito. Bastante atractivo. Pero para jugar, la verdad que. Bueno, igual no se me da. ¿Qué Igual no pasa? Pero juego mucho, si pero. este se parece un poco a Gold Rush, realmente la misma cosa, pero encima le han metido esa. A mí me gusta mucho más que los mapas que normalmente tienen este tipo de jugada con el doble asimilador. Para el que no sepa lo que hace el doble asimilador, es. Hay unos huevos entre los asimiladores, entonces si tú rompes los huevos puedes pasar entre medias, pero si rompes los asimiladores. Ya no pueden caber unidades, ¿vale? Si mato los dos asimiladores, entre medias de los dos asimiladores solo cabe un Ghost, ninguna otra unidad del juego cabe. Entonces es como si hubiese una muralla completa y no se puede construir encima otro asimilador más. Que alguno dice, ah, jaja, pues voy a. Bueno, al principio lo hemos hecho todos. Ahí cuando eres protos, además, sobre todo en este mapa, dice, jaja, voy a dejar que los mate tal, pero luego le voy a construir dos asimiladores, no se lo esperará y paso. No se puede construir encima del asimilador porque están puestos en una zona en la que está un cuadrado a la izquierda o a la derecha donde te dejan, ¿vale? En el juego, normalmente tú cuando construyes te mueves como por cuadrantes, entonces este asimilador está como medio cuadrante movido, entonces no cabe nunca, no puedes ponerlo aunque quieras. Y bueno, me gusta mucho que en el centro han metido un acceso hacia esa base también con esos asimiladores, por lo tanto es bastante más fácil apretar a esa base que otros mapas en los que tienes que dar como toda la vuelta para tratar de entrar ahí, como por ejemplo pasa en Gold Rush. Así que nada, a mí me parece un mapa bastante interesante. Aparte, por ejemplo, me gusta mucho que no han metido minerales fuera de esas bases, por lo tanto no puedes hacer Mineral Walk por esa zona, tienes que o tener otra visión de otro mineral para pasar por encima de los asimiladores, o si no, no puedes como escautear por esa zona, básicamente, porque no hay mineral para salir, solo hay mineral para entrar a la zona. Y son cositas que son interesantes, la verdad. Y yo sinceramente creo que es un mapa bastante bueno. Lo que pasa es que pienso que, como en todos estos mapas, los carriles están rotísimos, ¿vale? Porque tú empiezas a tomar bases que están más ocultas y el Terran, si ya ha roto los asimiladores, tiene muy complicado atacarte esas bases y tú, como Protoss, es muy fácil que por ahí las ataques. Así que yo creo que si se haga la partida y vemos carril, casi siempre va a ganar un Protoss en esta partida. Está feo el mapa. Bueno, vamos entonces abajo a derecha todos a Shatter. Aquí Y arriba a la suelta izquierda a ahí todo un Barracks. rollo. Está feo el mapa. Ya te vale, yo. Ya te vale. Así que nada. Ahí tenemos que un Bion Ye. Vamos. Yesonul. No me da tiempo a ver. No sé qué significa Yeson. Bueno, tenemos abajo a la derecha a Jum, a Satel de CW, arriba a la izquierda de creo que la S, no sé si es de una universidad, pero joder, era que de StarCast TV. Tenemos a Barracks. Y nada, Sí, a ver qué porque bueno, pasa. StarCast TV solo suena barra con, creo que hasta la C nomás le alcanza, la acá ese Sí. no le alcanza el nombre. Me pegé, lo normal hubiese puesto SCTV, ¿no? Sería lo normal. Ha puesto StarCast CTV, hay 4 letras y ya está, ¿no? Así que nada, vamos a ponernos el pioncete por parte de nuestro amigo Protoss.
por parte de Barrax. Ahora va a poner ahí el depósito. Y bueno, a ver qué pasa, porque como comento en este mapa, pues estas bases ocultas de las 12, de las 6, de las 3 y de las 9 juegan un papel importante, pero como comentamos también, no es difícil entrar al final porque tiene muchos accesos, sobre todo el central. Ese acceso central hace que sea mucho más fácil. Y recordemos que el Vulture hace bastante daño a los huevos, ¿vale? Un huevo tiene 15 de armadura y el Vulture hace 20 al huevo, por lo tanto le pegas 5 por ataque, por lo tanto le tienes que meter, sí, pues le tendrás que meter 40 ataques al huevo para matarlo, pero... No se tarda tanto, sobre todo si tienes dos Vultures, tarda muy poquito, mientras que por ejemplo un Celot o un Dragón y demás sí que tardan muchísimo más, ¿no? en poder matar este tipo de huevos. Así que nada, a ver, tenemos gas por parte de ambos, por ahora no hay ningún Command Center primero oculto. Y bueno, también comentar que eso que por donde va a pasar el CV parece una rampa, pero no lo es, ¿vale? Así que es como en Silphith, es un low ground, simplemente lo han puesto así para que quede más chulo, pero no es un high ground, así que la ventaja del defensor es complicada, es decir, defender encima de la rampa no es algo tan fácil porque no hay rampa. Tiene 10 de armadura, macho, pero 10, perdón. Una... Ah, sí, 10, dijiste 15, sí. A ver, sí, se me hacía raro. El... Si no, eso quién lo mata, Dios mío, ya ni siquiera Ceratul. Pero bueno, también la situación es que no están en posiciones cercanas, porque exactamente estas bases, 2, 3, 6 y 9... conectan y las bases que están aledañas, entonces por ahí también se podría utilizar esas expansiones para, pues, para romper un poco esa muralla e ir a fastidiar. Y como bien comentabas, pues el Vulture de las unidades especializadas para, pues, tener acceso lo más rápido posible a esa otra zona. Tenemos ya el scout por parte de ambos, ubicaciones en diagonal, por lo tanto van a poder tomar libre, casi libremente, estas bases sin temor a que el rival se encuentre en una posición cercana que podría complicarla. Tenemos por parte de Barrax, tenemos Fárica, con lo que parece ser Fárica más expansión. Y por parte del Protoss, que va a mandar un primer Celot, lo que en principio significa más Marines por parte del Terran, para poder defender esta unidad que, bueno, la verdad que ya está especializada para sí o sí fastidiar de momento todo el early. Y a ver si Shuttle, pues, lo sorprende, porque esta es la revancha básicamente. Y hemos visto el enfrentamiento anterior, y a ver si este mapa es la diferencia o lo que necesita Shuttle para pasar. Yo sinceramente apoyo aquí a Barrax. No sé tú, Deathfane, cómo lo veas por acá a Shuttle o a Barrax. ¿A quién le vas tú ahora? Yo la verdad que no voy con nadie. A mí yo quiero ver buenas partidas, sinceramente. Hombre, quizás con Barrax un poco más porque de StarCast TV. O hay la DPTL y demás, o sea que le tengo cariño. Se deja ver más contra los Foringers, quizás es lo que quiero comentar, ¿no? Que hace... se lee un poquito más. Y bueno, ahí el CV se cuela, pero cuidado porque se lo van a llevar. Y se ha quedado ahí. Bueno, pasa que ese CV tendrá que salir por el centro, porque si no, por ese lado parece complicado que lo vaya a poder pasar, ¿eh? Y parece, a ver por... parece que es... ¿Qué está haciendo? Bueno. ¿Qué está haciendo con ese Pro Shuttle? Nada, ¿no? ¿No había llegado ya a la base del Terran? Sí, pues, cuidado, porque tenemos un ataque de Barrax, ¿eh? Con cuatro marines, un Vulture. Y parece que Shuttle lo acaba de ver justo ahora, ¿eh? Y podría tener problemillas. Son bastantes marines. Ahí le pone un pilón. Que bueno ese pilón. Aunque bueno, puede poner el coma en cualquier otro lado. Y nada, aquí el Protoss que va a tener que defender un ataque. Vamos a 6 minas. Por 6 minas podría ser difícil, ¿eh? No hay minas por ahora. A no ser de que ya se estén terminando. Porque veo por ahí la Machine Show al ladito del cuadradito de la fábrica. Y a ver si le llega a tiempo. Aunque la verdad. No sé dónde se ha ido el silo de Shuttle, entonces lo habrá regresado, tengo entendido, y este silo que está por ahí en su base. Y la situación es que ya viendo Vultures, ese silo ya no tiene mucho tiempo de vida. ¡Guau! ¡Qué rápido revienta! ¡Oh! ¡Qué buen focus! Fuera abajo el Dragon, consigue incluso pues quitarle alguno que otro de los Vultures. Cuidado porque lo van a rodear, entonces no sería muy bueno que digamos, se queda detrás de la línea de los trabajadores. Ese Vulture que está totalmente acorralado. Barrax que acaba de perder esto otro, y la verdad que pues se ha venido con un ataque... sin tanque, lo normal suelo ver ataques Terran con tanque. Y pues aquí ni mina ni nada. Ojo, que bueno, se puede construir ahí, ¿eh? Yo pensaba que no se podía construir ahí, pero se puede construir ahí. Y está colando un Starport ahí. Ojo, que se cola un Vulture. Pasa y vea, Sate, ¿qué haces? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Qué bonita mina, tío. Se la queda el Vulture enganchado, tío, contra la pared. Madre mía, qué pena, porque la tenía casi y se zampa. Qué bien, tío. Barra, qué bien, Sate, el tío. Qué bien, Satel. Y cuidado porque llega el Protoss aquí. Uf. Uf. Pierde una, perdió una, pero todavía queda otra, Todavía queda otra. Se puede llevar el otro. Sí. Bueno, acaba de tener que. Oh, bueno, tenía la última mina por ahí. Ya lo tiene defendido en la parte inferior. Quiere saber cuántos. Si se está llevando alguno que otro. Aunque la verdad que el Vulture estaba muertísimo.
esta mina, a ver si se lleva bastantes puntos de vida de esos dragons que iban a salir. Y si la verdad es, esa zona era para construir, yo también pensaba que la habían... Normalmente esas zonas por ahí de fuera, Hynors y demás, normalmente están bloqueados o están pues sin puntos de construcción. Y pues la verdad es un estar porque pues, a lo mejor Ishate tampoco se lo está esperando, ¿eh? Sí, sí, vamos a ver, porque tenemos ahí al Terran. Se la ve al juego. No, ahora que estaba dándole. No, le estaba dando reto un cargo y entonces se quedan tostados. Es decir, ha parecido que había las, pero no, es que son tan rápidos que le dan tan ahí y parece que separan los frames. Y cuidado, pues no hay tanque, Yudo. El problema es que no tenemos un tanque. Y como Shate le da por hacer aquí el pasito del dragón y empiezas a tirar minas, Barrack podría tener problemas, ¿eh? Vemos ahí al jugador Protoss ahí con. Con esos dragones amenazando, viene el drop también por parte de Barrax. Y este drop de Barrax tiene que hacer mucho daño, si no lo va a pasar muy mal, ¿eh? Tiene que matar aquí porque Shatel le tiene tomado un poco la posición. Y ahí está, llega el dropship y vamos a ver qué consigue hacer yo. Porque, como comentamos, es imperativo que el Terran haga daño. Y el observador lo va a ver justo, lo ve, tío. Ah. Qué mala suerte ha tenido. No le he enfocado, no le he enfocado, pero algún puntito sí se ha visto en el minimapa. A ver, si es que se lo está viendo. Los dragones por ahí se están movilizando. A ver si tiene minas, porque está plantado tantísimo Barrax y a ver si tiene alguna que otra mina en esos Vulture. Comienza a desembarcar el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Mina. 1, 2, 3, menos mal que tiene por ahí el Observer Shatter, que está muy cerca por ahí de la mina. ¡Cuidado! ¡Oh! Vaya reventada que le ha metido y bueno, vamos a ver porque tiene que matar más, ¿eh? Parar, han caído 4, 5... 6 y bueno, 7 trabajadores. No, no consigue el séptimo. Así que 6 no está mal. Buen daño por parte de Barrax. Y nada, Shatel ahora. El tema es que tiene una tercera ahí, como vemos, en la parte de las 3 en punto. Y aquí no debería perder tiempo Barrax. Y en cuanto pueda pulsar otro dragón de ahí, tiene que intentar que los Vulture que tiene maten esos huevos centrales. Si consigue por ahí colarse, podría ser bastante fuerte para que el Protoss no pueda defender y tenga que perder tiempo en matar los asimiladores, etcétera. Así que vamos a ver si aprieta un poquitito. También podría dropear ahí también el propio Terran en esa parte de las 3. Y Shatel por ahora no ha abierto el acceso por tierra a esa base que está plantando. Así que nada, vemos ahí un poco como todos en el centro tenemos ahí un disruption web ahí un poco. Yo creo que lo han hecho para que quede bonito, sinceramente, no por otra cosa. Y otra vez veo aquí Shatel, buen pilón de Shatel, tío. Shatel está, se ha preparado mucho los mapas, Sí, sí, porque es que no hay punto ciego por donde no pudiese llegar Barrax. Quiere sorprender con este Starport y estos drops que, bueno, ahí se deja alguno que otro. 2, 3, a punto por ir al dragón en lugar de la sonda. Y bueno, de hecho, sí, la verdad que está consiguiendo muy bien la jugada del Terran. Lo estaba consiguiendo ver justo a tiempo como para poder reaccionar y no tener que llevarse tantísimo daño así de gratis. Así que bien ahí por parte de Shatel, que va a tomar efectivamente esa tercera, que económicamente va a ser una explosión total. Y Vero, porque veo, había encontrado por ahí el Super Bay como para hacer la mejora de la Shuttle Speed, juego con River, que es su especialidad. Y a ver, porque ahí Barrax no es como que tenga mucho antiaéreo, No, y bueno, vamos a ver porque la partida está bastante igualada, Lo que pasa es que Barrax va a querer poner una base. Vemos ahí como rompe, el Terran rompe rapidísimo, pero rapidísimo estos huevos. Va a romper el asimilado, no quiere que le puedan traer potros por tierra, interesante. Intentando aquí, para los que no sabéis el mapa, lo que comentamos, ahí está haciendo lo propio también Shatel. Si tú rompes los asimiladores, el rival no cabe, ¿vale? No pasa. Si rompes uno, cabe solo los Vultures o por ejemplo los Zealot. Mientras que si, bueno, el Vulture no sé si cabe con uno roto, la verdad. Es una unidad que es como del tamaño medio, así que podría no caber tampoco. Pero si rompes los dos, ya no cabe nada prácticamente. Tenemos aquí a Shatel, que como vemos viene con un River para molestar. Se le da muy bien jugar con el River al Protoss y intenta meter presión. Aquí tenemos un espectro. Ese espectro, tío, es imperante. Qué bien jugado, tío. Ese espectro es maravilloso. Y cuidado porque aquí va a perder el River. Posiblemente, vamos, la Shatel seguro que está muerta. Y el River parece que podría atacarla aquí con el espectro. Y cuidado porque tenemos un drop ahí. ¿Dónde va Barrax? Se le va. Wow. Error. Mira la cara que ha puesto Barrax ahí. Ha dicho ahí, bueno, ha dicho un montón de palabrotas en coreano que no voy a decir, pero cuidado porque se le fue de paseo el dropship. Y bueno, tiene tercera. Y nada, Shatel ese que tiene por la cuarta, yo, porque el Terreal está empezando a igualar en bases y el River no ha hecho prácticamente nada de daño. Así que cuidado porque tenemos una segunda roba, le está gustando mucho la doble roba a Shatel en el día de hoy.
Sí, ha venido con bastante robo por ahí el Poder Protoss. Es que la Shadow se la juega bastante bien por ahí al Protoss, la verdad que es de su unidad especializada. Mientras que el Terra, pues ha encontrado exactamente el punto para poder contrarrestarlo. De hecho, ese espectro anuló básicamente ese primer Shuttle que, como bien comentabas, no ha hecho prácticamente nada de daño. Alguno que otro Vulture, daño, puntos de extra de daño, pero pues básicamente no ha hecho daño a la economía. No ha retrasado con siquiera la construcción de ese Command Center de la tercera de Barrax. Y ahora, pues económicamente van a estar sí o sí fijísimo esa cuarta, que veremos dónde la busca, porque por lo visto está lleno de la base de la 1 en punto. No sé si está llegando por ahí con una sonda, que esa es una base principal. Aún así, el Terran ya está a 3 bases, mucho más antes que él tome la cuarta. Y esto es muchos problemas para el Protoss, ¿eh? Sí. Vamos a ver, porque tenemos por acá a nuestro amigo, el jugador Terran, poniendo minas por todo el mapa, hasta dentro del Disruption Wave ahí. Y tenemos a un Protoss con una cuarta. Lo que ha hecho Shuttle es abrir toda la vertical, básicamente, para poder pasar por tierra por sus bases, mientras que no tiene que tocar el centro. Aquí con los Rivers aguanta muy bien. Y bueno, Barrax, que vamos a ver qué estrategia plantea, porque lo normal sería un push de Vulture Tank y Shuttle. Tampoco vemos por ahora nada más que ese doble Shuttle, que bueno, es fuerte, ¿no? Porque puedes hacer drop masivos en las bases de las islas. Es como más o menos hacer un recall, entre comillas, casero, ahí con 4 Shuttle justo. Y bueno, a ver qué tal, porque estos recalls son, o mejor dicho, estos drops masivos son fuertes, y muchas veces el Terran no se espera, ¿no? Tantísimas antes, está preparado para una, incluso a veces para dos, pero no para cuatro, ¿no? Que pueden ser muy fuertes. Y aquí el Terran, que empieza a molestar la parte derecha, Shuttle que parece que va a intentar defender por tierra con una Shuttle más unas cuantas unidades, mientras que con otras tres se va al ataque. Qué bonito Banker por parte de Barra, ese Banker vale súper sonoro, ¿eh? Por ahí le van a llegar a todo, aunque la verdad que está tradeando esta base en la parte de arriba a la derecha. A ver si Barras consigue tumbarla, ¿eh? Por acá va a ser trade por trade, tercera por cuarta. Y a ver, porque aquí en principio el Protoss podría defender. Solo hay un tanque y alguna que otra mina que rápidamente las ha desactivado por ahí Shuttle. Mientras que pues Barrax, este Bunker y el Spectro, pues algo pueden hacer. Pero son cuatro ya de las que llevaban por ahí. La cuarta que aparece mágicamente, un montón de fanáticos por ahí, el par de River con el bombazo. Oh, bueno, 3, 4, 5 kills directamente por parte de ese River. Y acaba de desembarcarle todo, todo y todo, todo. Casi lleva el Scarf por ahí. Barrax pudo haber perdido tantísimos trabajadores. Doble tanque por ahí, qué bonito se la lleva Shuttle, Dios mío. Le acaba de fulminar la tercera y este trade no ha sido nada favorable para el jugador Terran. Pero hay minas que se activan, los fanáticos sufren algo de daño, pero no mucho más. La tercera de Barrax, la verdad que ya no tan solo ha sido fastidiada, le han quitado una muy buena cantidad de trabajadores. Y solo hay 6 ahí abrazándose. ¿Pero dónde los llevas? ¿A dónde los llevas? ¿A dónde los llevas? ¿A dónde los llevas? Está bastante cerca el bombazo. ¡Oh! No dispara ahí. Qué bueno es Shuttle, tío, cómo maneja el River. Y nada, el daño ha estado bien, pero miramos la pola, está más o menos igualada, ¿eh? Y arriba creo que le tiraron la base, no, parece que la salvó por justito, justita. Perdió todos los canon, pero la salvó. Pero bueno, Barras está por el mejor supply y ese Shuttle que tiene que hacer pupa un poco aquí con estos ríos, parece que lo consigue ahora. Ese espectro otra vez, tío, importantísimo para evitar el mareo de Shuttle. Caen los dos rivers y el Protoss, que empieza a tener quizás un pelín problema, ya que Barrax le está pasando por encima en supply. Shuttle, que creo que planteaba este juego para atacar estas bases, pero sinceramente el Bunker de Barrax ha durado muchísimo, visto como cuando ya prácticamente no quedan del Terran, ese Bunker todavía mantenía atacando. Ha conseguido matar ahí pues bastantes de los Zealots y sobre todo también tanquear un montón de disparos, y ya está preparado Barrax prácticamente para salir casi de nuevo al ataque. Y cuidado, porque Shuttle por ahora solo tiene, bueno, ahí se mata su propio Bunker, pero le molesta. Solo tiene por ahora unidades de Gateway, no hemos visto ni siquiera un Templar, así que solo tiene Zealot Bombing más Dragoon, y no parece demasiado fuerte esto contra el pedazo de push que va a hacer aquí el Terran, ¿eh? Que encima tiene rango de goleadas para poder atacar las Shuttles. Efectivamente, ya con este rango de goleadas, la verdad que sí que fastidia. Y bueno, está trayendo alguno que otro Hack Templar, pero la verdad es que no son muchos. Cuidado por ahí, una torpeta sónica, la mina que está bastante cerca, menos mal que no lo consigue activarla con el Hack Templar. El jugador Protoss, que crece pues hasta medida de lo posible con esa cuarta base, una muy buena cantidad de población. Ojo por ahí, se infiltran por acá los Vultures, le plantan bastantes minas y esto fastidia el movimiento de las unidades por ese otro lado.
quiere colarse detrás de la línea de minerales a ver si lo consigue. Tiene mejor de 2-1. El jugador Protoss que intenta avanzar o quita el daño en las minas. Bueno, se lleva alguna que otra. Empieza a barrer por ahí detrás de la línea de minerales. Dios mío, está perdiendo alguna que otra zona. Si no es que la mayoría consigue juntarlas y las salva hasta cierto momento. Y ese fastidio con las minas retrasa bastante el ingreso de las unidades de refuerzo por parte del Protoss para poder defender la base de una. Barrax no se queda atrás y consigue salir, pero con todo el armamento. Desde 180, Shadow que crece mágicamente a 200 de Puebla, plantando una quinta en la parte de la 6 en punto. Pero a ver cómo defiende esto, porque la verdad no hemos visto tanto Templar, solo uno, dos, cuanto mucho máximo. Sí. Y no hay más. El Terran ya está en el centro del mapa y parece que está dominando. Vamos a ver qué pasa, porque por aquí el Protoss está intentando lanzarse la Sate, que llega un pelín tarde. Pero bueno, el Zelo Bomb me parece bueno. Hay un tanque ahí horrible en el Disruption Wave que obviamente no ataca, ya que está fuera. Y cuidado porque Sattel se estampa cada pared 50 de Puebla de Zelot sin hacer prácticamente nada. Aunque es verdad que le ha matado bastante de los Vultures. Así que tiene que tener cuidado porque si sale más Zelot podría tener ahí problemas. Gracias ahí a Manu y a Cejo por los 44 y 30 globitos. Y cuidado porque ahí a golpe de Storm parece que por ahora nuestro amigo Sattel aguanta. Veíamos que faltan esos Vultures para cazar esos Templar, que como vemos está literalmente ahí a tiro. Y a ver, porque por ahora Sattel parece que tiene problemillas. Tira un scan ahí para intentar matar esos Templar. Como vemos, va a caer otro Templar más. Tira una Stone que no pega nada. Y Sattel en problemas, Barras que parece que podría aquí ya achuchar bastante. A ver, porque siguen cayendo dragones. Y aquí Barras tiene que ver dónde ataca. Podría atacar la parte superior derecha. Podría atacar aquí la natural. Parece que se ha tirado por la natural. Y a ver, porque tiene pinta. Uf, que hay un montón de soledad. Faltan quizás bultos. Pero bueno, los tanques no están en modo asedio, Buenas Storm. Los tanques no están en modo así. Esto es muy importante para evitar el fuego amigo. Y parece que los celos caen. Necesita algún dragón al Protoss también. Y por ahora no los tiene. Las Storm que han caído todas. Y Sattel en problemas, Yu. Wow, pese a que están haciendo muy buenas tormentas iónicas, es que el Terra se permite driblear muy bien con los tanques sin el modo asedio. Y los Vultures llegaban casi de manera exacta con los refuerzos. Tenemos un Dark Templar que va a forzar alguno que otro scan por parte del Terra. Tenemos el Siege Mode utilizando la barrera de Protoss en su contra. Ese TT que empieza a cortar todo. Viene incluso una dropship en la parte inferior. Parece que le va a conseguir facilidad a la base principal acá. Shadow está haciendo derretísimo. Ese Dark Templar, Dios mío, y el scan. Y él está partiendo todo, Justo consigue lanzar por ahí el scan. Pero le ha dejado un solo tanque. Llega otro dos de refuerzos. Cuidado, ese par de pilotos están jugando un shockwave en contra del propio Proto. Mejor el 2-2 para Barrax. Dios mío, acá el Proto está. Pero su barrera de pilotos está jugando totalmente en su contra. El Terran que sigue mandando todo. Y Shadow, que la verdad para salir va a estar muy fastidiado. Va a dejarle que el Terran le tome la muralla como para que luego él pueda salir algo cómodo. Barras me preocupa porque por ahí igual no tiene una cuarta. El Protoss por otro lado va a intentar defender con eso solo a River. Y bueno, puede aguantar el ingreso de los Vultures, Todavía puede soportar el doble a River, Dios mío. Y aquí Sattel tiene que salir. Mató a todos los trabajadores, Mató a todos los trabajadores y sí. Las torretas están incompletas. No hay demasiado interés por parte del Terran y la Sattel de Protoss podrían molestar bastante. Barrack necesita otra base más, Se ha quedado sin minera en la main, así que si no gana con el combate y no pone otra, se va a quedar sin gasolina. Y bueno, el tema es ese 2-2, esta posición, esto es una fortaleza casi impenetrable, ahí termina la torreta por fin. Y a ver, porque Sattel está haciendo la paciente, la defensa paciente, pero parece ser que llega hasta un espectro aquí por parte del Terran para evitar que esas Sattel puedan llegar a placer y... Se cuela con los bultos, se cuela y va a ir a por la tercera quizás. Sabe por unas cuantas minas ahí, va a ir a por la tercera. A la parte de la derecha y cuidado porque se lanza el Protoss al ataque. No parece que haya suficiente utility, necesita una Storm o algo. Rivers ahí, pero parece que está cayendo la mayor parte de los Zelot. Hay muchísimo Vulture, están en un choke point y todo se pega muchísimo. Consigue matar algunos cuantos tanques, pero están quedando todos los Zelot de Sattel. Y Sattel en problema, Yu, parece que el Protoss no puede romper ese contain del Terran. Queda con por debajo, casi por debajo, desciende bola por ahí el Protoss, el Terran mientras tanto siente, se está muy muy sólido. La River sola, solito, ¿qué tal Focus? Y adiós a la River, adiós a Shuttle, vamos, porque este no lo puede defender. El Protoss que tenía la base de la 6 en punto DC, pero no habían obreros en esa base. La expresión de Shuttle creo que lo dice todo. Y esto está, vamos, porque Barrax se consigue colar otra vez a una ESL, pero ya no tan solo a 10, sino a la ronda 16. Está entre los mejores Barrax y está, vamos, en su momento, en su auge. Sí. Vamos, esto está ganadísimo. El campeón de la ESL 1 que se despide. Y Barrax, Dios mío, qué potente ese push. Sí, muy, muy buena partida. Y nada, que esto está ganado. Barrax está poniendo la base abajo a la izquierda, como vemos. Así que esa base le hacía falta. Sattel da chichi. La gente que aplaude y Barras que parece que se emociona un poquito pasando por encima de Sattel. Sattel es muy fuerte, Sattel es un jugador muy muy fuerte, pero Barras lo ha ganado y Sattel que
no está contento y no solo le ha ganado una vez, sino que le ha ganado dos veces en el día de hoy. O sea que realmente creo que se merece pasar Barrax, ya que bueno, Satel hoy quizá por el tema COVID o por lo que sea, estaba un poco más flojón. Y tenemos ahí a Barrax, que va a ser el segundo clasificado del grupo B, Yu. Y bueno, está casi emocionado, está casi llorando, ¿eh? Además, cuando tiene los ojos tan grandes, se le ve perfectamente cuando se emociona. Y a ver, porque le van a hacer la entrevista ahora en breve. Y Satel, el pobre, que no debe estar nada contento con este resultado. No, no, sí, sí, hasta su pobre Wolfka está casi llorando. Y bueno, Satel, adiós. Pero bueno, se ha notado, la verdad, la diferencia. Si Barrax está un poquito por ahí, Dios mío. Sí. Uf, pero qué buena partida de Efe, buena, buenísima. Cierre partida, con esto concluimos la sección del día de hoy, pero todavía se viene la entrevista. Chicos, no se olviden, mañana también vamos a estar a partir de las 5 de la mañana ahora en Perú con el grupo C. Mañana 5 de la mañana también, no se olviden. A ver si tenemos ya la entrevista. Sí, vamos con la entrevista. Están diciendo... Dice que se le veía muy contento. Ahora que no hay música la voy a dejar, ¿vale? Cuando hay mucha música de fondo intento quitar que no se oiga. Dice que tenía mucha presión porque siempre le echaban de la fase. No sé si he dicho la primera o la segunda fase de grupos. Que está contento de haber sobrevivido y que ha podido demostrar su habilidad. En la primera partida contra Satel, dijo que hizo un push de 3 tanques contra Satel, pero no funcionó demasiado bien. ¿Qué pasó? Le dice. Dijo que tenía que haber terminado la partida ahí, pero pensó que estaba ganando la partida fácil, que se sobrepasó un poco y perdió todos los marines en ese ataque, y entonces la partida pues volvió otra vez a jugarse cuando la tenía ganada. Nos has enseñado un juego sólido de macro, o de, bueno, de mech, mejor dicho, en el final match. ¿Qué te hizo jugar a late game aquí? Comparado con Butter, que en Butter fuiste más agresivo, en este ha sido más a late game. Nemesis. Que el Protoss también tiene que estar atento a los drops. Que quería usar el dropship para ganar ventaja. Y que funcionó bien. Que mientras estaba preparando que en todas sus partidas de práctica que ha estado jugando en todos los mapas, parece que Nemesis es el que más le gusta comparado, o sea, con su juego. Es el que más adapta a su juego. Que está agradeciendo a Mini, a Ruin, que se le han ayudado a practicar, a Saxri, a Action. Dice que antes que Light le ha ayudado mucho, él le ha dicho que Light le ha ayudado muchísimo antes de las partidas en directo, y que ha hablado con Flash y que Flash también le ha ayudado, que le dio todas las estrategias. Y que está muy contento de que haya funcionado. Se parece que Flash está ahí también atento, a pesar de que no esté jugando, está ahí enchufado, ¿eh? Porque ha dicho que le ha dado las estrategias. Gracias a los que le han ayudado, a Light, a Flash y a todos los practice partners, a todos los compañeros del equipo que le han ayudado a entrenar. The current
the current form of his play style or play, que su dice que está en un momento ahora mucho más fuerte que la temporada pasada. Y que nada, con esto se acaba la entrevista, Yu. Así que nada, con eso vamos a, yo creo que a cerrar el tema, Yu. Hemos tenido a nuestro amigo Hiro primero, Barras que pasa segundo, Sattel que cae tercero y Gemo, que la verdad que hoy ha caído muy muy rápido, como cuarto. Así que nada, mañana sabemos a quién tenemos, o no, no lo pone por aquí. A ver si lo pone, mañana tenemos ahí, que sale en pantalla, a ver si lo puedo poner antes de que nos marchemos. Tenemos ahí a Queen, Sharp, Miso y Royal. Así que mañana tenemos una muy buena partida porque Royal dicen que está totalmente intratable, ya lo vimos en el 1 contra 1 contra 1. Tenemos a Queen, que obviamente es un jugadorazo, Sharp, que también es otro super jugador, y la verdad que Miso, para ser el jugador un poco más flojo, quizás, también es un jugador mucho mejor quizá que Gemo. Sinceramente yo al menos le considero bastante más fuerte que Gemo. Así que también va a ser interesante esto, ¿no? El día de mañana creo que va a ser unas partidas muy bonitas. Y vamos a tener algún Zerzerg, algún Terran y Zerterran, por desgracia, por suerte no tenemos Protos. Así que nada, interesante partida mañana, chicos, ¿vale? Que mucha gente ya esperaba que fuese el martes. No, es mañana, jueves, volvemos a estar aquí en directo con más acción. Efectivamente, a 5 de la mañana hora Perú, ya saben, por este mismo canal, atentos a los grupos de WhatsApp, al grupo de familia StarCraft, donde mandamos el enlace para que se conecten directamente al streaming en vivo 100%. Geniales partidas las del día de hoy de Fey, una pena por Shuttle, pero pues bueno, si dice que Barras ha tenido el apoyo, la llamada del señor, del dios, bueno, Flash por ahí ha estado detrás de todo esto, así que bien ahí por Barrax. Así que bueno, lo dicho, Defe, creo que nos reencontramos el día de mañana, 5 de la mañana hora Perú. Para el grupo C. Correctísimo. Pues nada, nos vemos mañana, chicos. Hasta mañana. Adiós. Chao, chao.